Muy buenas tardes. Los saludamos con mucha energía, aunque con un poquito de frío en esta tarde un poquito lluviosa de Bogotá. Desde nuestra Secretaría de Gobierno, hoy vamos a estar despachando desde la Secretaría de Gobierno. Somos aquí vecinos de oficina con el equipo de la Secretaría de Gobierno, que se encarga de temas muy importantes que tal vez la gente no conoce en detalle, no solamente el trabajo con nuestras alcaldías locales, con nuestros maravillosos alcaldes, alcaldesas, con los ediles, sino de también de toda la relación con las organizaciones sociales, con las organizaciones de derechos humanos, con los inspectores de policía, en fin, muchos temas muy importantes que hoy vamos a ver cómo vamos, en qué hemos avanzado, qué desafíos tenemos. Me complace mucho estar aquí con mi buen amigo Luis Ernesto Gómez, que es nuestro secretario de Gobierno, con su equipo, que ya nos lo van a presentar. Y los invito a que compartamos este despachando y nos enteremos de cómo vamos en esta secretaría y qué desafíos tenemos por delante. Claudia, muchísimas gracias, bienvenida. Un saludo a todo el equipo directivo que nos acompaña aquí en la sala de juntas, muchos que nos acompañan desde sus oficinas, a todos los alcaldes locales que están conectados desde sus localidades, a Carolina, alcaldesa de Kennedy, que nos acompaña aquí presencialmente, y a todos los funcionarios de la Secretaría que estaban esperando con mucha ansiedad y expectativa este despachando, una oportunidad pues de escuchar a Claudia directamente sobre temas de nuestra secretaría, pero también hay que decirlo, Claudia, como somos una secretaría descentralizada y Descentralizada. desconcentrada, pues la verdad no tenemos tanta oportunidad de vernos y de tener como espacios estratégicos, así que buscamos que este despachando fuera también una oportunidad para que nuestros distintos funcionarios en distintas áreas pudieran enterarse también de qué está pasando en otras áreas de la secretaría. Buenísimo. Y nuestro primer desafío cuando estábamos preparando esta conversación, si quieren ya pongamos la presentación, era, bueno, como somos vecinos y además como realmente nos ha tocado tantas cosas, gobierno y el despacho de la alcaldesa, dijimos que le contamos a Claudia, porque seguramente ya sabe mucho de lo que hacemos. Hay otras entidades que justamente pues por lo grande que es la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues seguramente tenían muchas cosas nuevas que contarte y nosotros dijimos que le contamos de nuevo a Claudia. Y por eso decidimos que en esta primera parte del despachando te vamos a contar cosas que ya conoces pero y que seguramente muchos ciudadanos que nos vean también conocen, pero que han definido un poco cuál es el ADN de la Secretaría y la participación de cada uno de los funcionarios en los distintos momentos, que han sido realmente héroes silenciosos de muchas crisis que hemos tenido. Los ciudadanos te ven a ti, en algunas oportunidades también me ven a mí, pero no ven a todos estos maravillosos servidores públicos que integran la Alcaldía Mayor de Bogotá y que quisimos destacar. Y lo primero es que el primer... ¿Hacia dónde apunto? Ah, bueno, sí, Julio, tú lo vas pasando. Lo que define... Y el ADN esencial de esta secretaría, y lo hemos vivido con mucha intensidad todo este equipo, es que esta es la Secretaría Distrital de Chicharrones. Aquí nos caen... El ADN de esta secretaría es el colesterol. el colesterol. Aquí nos caen los grandes chicharrones y muchas veces uno tiene una gran cantidad de planes, hay proyectos que van andando, que siguen andando por supuesto, pero que se invisibilizan cuando llega un gran chicharrón. Y esos chicharrones han terminado definiendo nuestra organización y la manera como podemos reaccionar como organización y adaptarnos a todos estos desafíos. Y por eso te vamos a hacer un recuento, una línea del tiempo, un poco de los momentos que han marcado la Secretaría de Gobierno en distintos retos que hemos tenido, que no son retos que habíamos planeado, sino han sido retos de ciudad y que han también determinado la forma como nos organizamos, como priorizamos, como presupuestamos y como planeamos en la Secretaría. Nos sirve para recordar y también te invitamos a que nos ayudes como a reflexionar sobre esos momentos y cómo pues desde la administración de la Secretaría podemos mejorar. Y la metodología que pensamos es que pues cada uno de ellos ha sido protagonista y ha estado al frente de enfrentar distintos momentos difíciles, distintos chicharrones que hemos tenido como alcaldía y como Secretaría de Gobierno, que ellos te puedan contar de primera mano
un poco lo que hubo detrás, toda la preparación, todo lo que implicó enfrentarlo, pero especialmente las lecciones aprendidas de ese momento para la administración pública, para la gestión de la Secretaría de Gobierno. Y yo comenzaría con eso que tú mismo llamaste, nos elegimos, te elegiste en una ciudad el 27 de octubre y en el mes de noviembre del año pasado, hace exactamente un año, las dinámicas estaban cambiando muy rápidamente. Y esas dinámicas estaban cambiando porque la democracia en el mundo está cambiando, porque los ciudadanos no se conforman simplemente con ir a las urnas y elegir un gobernante o un plan de gobierno, sino que cada vez que sea necesario están listos para salir a las calles a expresar su inconformidad o a exigir o a hacer democracia. Y nuestro primer desafío fue pues ver esa ciudad vibrante, esa democracia vibrante, que había lamentablemente dejado un muerto en la ciudad de Bogotá, que fue Dylan Cruz, en movilizaciones masivas históricas, y cómo darle una mirada distinta a la protesta social, no desde el enfoque de orden público que tenía anteriormente, sino desde el enfoque democrático. Por eso la decisión tuya de encomendarnos, antes estaba en cabeza de la Secretaría de Seguridad, encomendarnos que dentro de los temas de relacionamiento con las organizaciones sociales, con la protesta, estuviéramos nosotros muy al frente. Y lo primero que nos tocó hacer fue formular ese nuevo protocolo de razonamiento entre las autoridades distritales y la protesta y la ciudadanía, que ponía de primero el diálogo y que ponía de primero reconocer una expresión democrática antes que cualquier cosa. Y en esas circunstancias pasó algo y por eso nos acompaña aquí Camila, que saludaste ahorita y que te entregó un recuerdo. Un sticker. Camila, en ese momento donde yo estaba en la 68, y se me acercó Camila con una capucha puesta, como muchos otros jóvenes que salían con sus capuchas y que salen con sus capuchas. Y Camila se me acercó y me dijo: oiga, secretario, yo mandé mi hoja de vida a la convocatoria y no me han llamado. Y se fue. Le pregunté como: ¿cuál es tu nombre? Ella estaba por esos días con este cartel que aquí seguramente si lo enfocan. Estaban hablando de las aletas de tiburones. Ah, sí, sí. Incluso lo buscamos para que pudiéramos reencontrarlo. Camila, me gustaría un poco que compartas. Y para mí, invité a Camila porque, al igual que muchos momentos determinantes de lo que nos ha tocado enfrentar como ciudad y como sociedad, pues está en la historia de personas de Bogotá. Y Camila, ¿cómo, digamos, estabas marchando ese día? ¿Por qué? Bueno. También si nos cuentas por qué cubrías tu rostro, por qué utilizabas una capucha, y que le cuentes a Bogotá y que le cuentes a quienes nos siguen cuál es, digamos, a qué has estado haciendo en la Secretaría desde que llegaste. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Desde la mirada de los jóvenes, la capucha es el rostro de la lucha popular y es históricamente y mundialmente pues la lucha que tienen los jóvenes para mirar ese inconformismo que tenemos por la falta de oportunidades que tenemos. Ese día estábamos marchando por muchas cosas. En los carteles estábamos marchando por las aletas de los tiburones, estábamos marchando y especialmente por Dylan Cruz. Dylan Cruz enmarca lo que un joven quiere. Un joven quiere oportunidad, quiere estudiar, quiere pasarla bien con sus amigos y con su familia. Y a Dylan Cruz lo asesinaron. Entonces, esa inconformidad que tenemos el movimiento juvenil, pues lo mostramos en las calles como un acto democrático y como un acto que tenemos para poder visibilizar eso. Ese momento yo le dije al secretario, se me pasó por la cabeza, le dije: secretario, yo envié mi hoja de vida y usted nunca me llamó. Pero lo dije así porque me surgió de la nada. Y cosa chistosa, el secretario vio mi hoja de vida y entendió que era una profesional, que tenía experiencia, pero que no tenía oportunidad de trabajo, porque había pasado 8 meses buscando trabajo. Y pues para todos los desempleados sabemos que buscar trabajo en esta ciudad es complejo. El secretario me llamó, me hicieron la entrevista, pasé pues la convocatoria desde la plataforma y, oh sorpresa, entonces ahora atiendo protestas sociales. Entonces la mirada cambió, el enfoque cambió. Pero qué mejor que una persona que protesta, que atienda protestas sociales. A mí cuando las personas se enojan conmigo porque me ven con la chaqueta, yo no me enojo con las personas.
Yo entiendo que yo soy la institución y que las personas están demandando problemas que tienen. Entonces, nosotros no nos enojamos y en el equipo sabemos que las personas cuando se enojan y cuando descargan toda esa energía es porque la están sintiendo y porque muchas veces tienen hambre. Como la mayoría de las protestas que nos ha tocado entender en Bogotá fueron por hambre, por el COVID, como hablábamos con el secretario, la pobreza subió en un 26%. Y cuando la gente tiene hambre, cuando sus familias tienen hambre, salen a protestar. Y eso es muy entendible. Entonces, desde ese momento me volví del equipo de diálogo social. Estamos haciendo un proceso de diálogo con la ciudadanía para entender las dinámicas. Desde el observatorio también estamos mirando esas conflictividades, no desde una manera negativa, sino como algo muy natural que se presentan en las sociedades y que hay, y que el Estado tiene que garantizar esa interlocución desde una manera pacífica. Entonces, por eso nosotros los gestores de diálogo con nuestra chaqueta blanca salimos a la hora que sea, en el momento que sea, para atender estas protestas y para poder decirle a la ciudadanía, estamos con ustedes, venimos de ustedes, porque pues, yo vengo de la misma protesta, y aquí estamos y aquí seguimos. Entonces, al secretario le pareció muy interesante pues, contarte esta historia de que me conoció con una capucha puesta, para entender que los jóvenes y las jóvenes que usan capucha no son terroristas, no son paramilitares, no son de las FARC, simplemente son jóvenes que salen desde el arte. Nosotros estábamos pegando carteles, hicimos la vaca en el barrio para 800 carteles con engrudo y maicena. Desde una forma artística demostrar nuestra inconformidad. Y ahora estamos en el equipo, estamos en el equipo y pues estamos acá. Maravilla. Pero es muy bueno que la gente sepa esos héroes y heroínas que tienen la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Gobierno tiene a nuestro equipo de diálogo social, donde están personas como Camila, que dirige Daniel, ¿no? Daniel, que ahorita viene. Ahorita viene Daniel. Daniel, que dirige el equipo de diálogo social, que usualmente tiene chaquetas blancas de la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Seguridad, que tiene gestores de convivencia, que usualmente tiene chaqueta roja. Y realmente son nuestros grandes héroes y heroínas, y más que Bogotá siempre va a necesitar policía, tiene muy poquita, y la necesita que combata el crimen. Pero el diálogo social, primero no se tiene por qué combatir, no es un problema de orden público. Y eso que parece tan simple, decir, no, cada vez que hay una protesta, Bogotá no se está enfrentando a un problema de orden público, se está enfrentando a un acto democrático. Y por lo tanto, quien se debe encargar de preparar, ubicar, conversar, acompañar una marcha o una protesta social, no es la Secretaría de Seguridad ni la Policía. Quien se debe encargar es el equipo de diálogo social de la Secretaría de Gobierno. Y eso que parece un cambio simple, es simple pero poderoso, porque manda un mensaje de respeto, de reconocimiento, de comprensión, porque implica una etapa previa. El diálogo social no empieza el día de la marcha, el diálogo social empieza antes de la marcha. Las alcaldías ni autorizamos ni negamos marchas, ese es un derecho de los ciudadanos, y en buena hora la Corte Constitucional ha dicho reiteradamente que un ciudadano no necesita permiso para marchar. Obviamente, como Camila lo recuerda, pues la inmensa mayoría de las marchas se hacen contra los gobiernos, o por lo menos exigiéndole cosas a los gobiernos. Habría un tremendo conflicto de interés si los gobiernos tuvieran que autorizar que sus ciudadanos marcharan. Y yo, Camila, te lo confieso, yo como tú he marchado muchas veces en mi vida, y como ciudadana estaría en muchas marchas. Como alcaldesa me hace un poco la vida cuadritos, ¿no? Yo lo reconozco, ¿no? Uno se preocupa, no sabe qué va a pasar, a qué hora hay una infiltración, hay gente que se incomoda porque el tráfico se le interrumpe. O sea, es un momento de tensión. Y entonces, claro que uno tiene un conflicto de interés. Porque, bueno, yo como ciudadano quisiera estar allá, comprendo sus causas, las comparto. Ahora, como autoridad, me preocupa la tensión, la dificultad. Pero por eso es tan importante que haya un cuerpo independiente de la policía que lo atienda, que dialogue, que sepa por dónde van a ir, que sepa no cuáles son sus casos, porque en eso nosotros no tenemos por qué meternos. Una cosa que hemos debatido mucho a propósito de las órdenes recientes que nos han dado los jueces es que no solamente no debemos autorizar las marchas, sino que los servidores públicos debemos ser neutrales. No es salir a tuitear si nos gusta o no nos gusta porque la gente está marchando, si compartimos o no, ¿no? No ha arrancado la minga, no había arrancado el Cauca y ya le habían dicho que eran infiltrados de los FARC. Esa no es la manera respetuosa de tratar a los ciudadanos en una democracia.
Entonces, te agradezco mucho, bienvenida, me encanta, pero además por eso es que los equipos de diálogo social funcionan, porque son diversos, porque tienen hombres, mujeres, personas LGBT, personas de diferentes profesiones, de diferentes visiones, tienen personas de comunidades indígenas, por ejemplo, tienen personas afro, tienen personas de diferentes barrios de la ciudad, justamente porque esa diversidad nos ayuda a reconocer, a tener información, a tender puentes, a construir confianzas, que es al final lo que nos permite mantener la relación con la ciudadanía. Claudia, de ese día y de esos aprendizajes nos queda y me queda, y por eso quería que Camila pues, pudiera compartir su historia, que así como fuimos capaces de ver más allá de lo que cubría el rostro de Camila y de detrás había una profesional en trabajo social con todas las capacidades que además hoy está liderando un proceso muy valioso con las barras, con el barrismo social, pues también muchos de los que marchan ven en un uniforme de la policía o en un uniforme del SMAT, ven también un rival y que seguramente si somos capaces de vernos más allá de ese uniforme o de esa que cubre nuestro rostro y vemos historias de vida, vemos carencias muy similares, vemos de pronto sueños muy similares, podríamos relacionarnos mejor y por eso para nosotros el diálogo es como hace parte del ADN esencial de esta secretaría, tratar de entender que el diálogo realmente construye realidades cuando contrarios, personas de mentes diversas, de pensamientos diversos, resuelven el conflicto, que es normal en una ciudad de millones de habitantes, tan diversa, tan plural, resuelve el conflicto no por la vía violenta, sino por la vía del diálogo. La sociedad avanza, se dinamiza, cambia y cambia de manera virtuosa. Entonces, Camila, muchas gracias por compartirnos. No, muchas gracias a usted por confiar en la diferencia. Dale. Aquí le quiero dar la palabra a José David Riveros, nuestro subsecretario para la gestión local. José David se encontraba en ese momento como subsecretario para la gobernabilidad. No estaba en la posición que está actualmente a cargo de la coordinación de la gestión policial y de la gestión local, sino tratando temas de derechos humanos, tratando temas de participación y otros, y nos tocó enfrentar y arrancar con la pandemia al tiempo. Yo por eso quería un poco que desde tu experiencia, José David, nos cuentes y le cuentes a la alcaldesa, pero también a todos los que nos siguen, ¿cómo fue arrancar y cuáles fueron como sus primeros desafíos que también están relacionados a lo que haces hoy como subsecretario de gestión local? Bueno, alcaldesa, secretario, mil gracias a todos. Sí, pues en marzo nos llegó la pandemia y la Secretaría de Gobierno, yo creo que uno de los mayores retos fue ver cómo dos de sus funciones principales en algunos momentos específicos podían entrar en contradicción, que era hacer cumplir los decretos de aislamiento desde el punto de vista policivo y de la inspección, pero al mismo tiempo entender y ser solidarios y entender empatía con todos aquellos que en ese momento la estaban pasando muy mal y tenían que salir a la calle, al espacio público, porque no había otra forma, porque no podían quedarse en casa. Entonces, al mismo tiempo que les decíamos hay que quedarse en casa, pues al mismo tiempo teníamos que estar con ellos y garantizar poder o quedarse en casa o garantizarle sus derechos. Y de este primer momento de la pandemia, yo quisiera llamar la atención en tres momentos que sin duda marcaron el resto del año. El aislamiento o el simulacro empezó el 19 de marzo, alcaldesa, y el 21 de marzo hubo un motín en La Picota. 23 muertos esa noche. ¿Y en La Modelo? Perdón, alcaldesa. Y esa noche, 23 muertos. El primer reto fue 400 personas aglomeradas al frente de la cárcel pidiendo información de sus familiares. Y llegar a decirles, bueno, no pueden aglomerarse, yo llegué a decir eso, inmediatamente los familiares llorando me decían, no, o sea, hasta que yo no tenga información de mi familiar allá adentro, pues yo no me voy a ir, y pues yo iba a hacer cumplir un decreto de prohibición de aglomeración, y en ese momento se entendió la empatía que se tenía que tener desde la Secretaría de Gobierno para sacar información de adentro, entender qué estaba pasando, dárselas a los ciudadanos, y sin duda ese fue uno del momento, o sea, fue el primer momento que marcó cómo iba a ser el resto de la pandemia para la Secretaría de Gobierno. Y un segundo momento clave fueron
la atención a los desalojos en pagadiarios, alcaldesa, y particularmente en población migrante, que claramente fue la más afectada en ese momento, porque, digamos, los colombianos, de para bien o para mal, podían tener un familiar, etcétera, e irse a la casa del familiar. La población migrante no tenía para dónde irse. Desde el 24 de marzo, es decir, 4 días después o 5 días después, hasta el 29, tuvimos cerca de 1.100 migrantes en las calles, en el espacio público, en el andén, buscando la manera de irse. Y nos tocó muy rápidamente volver la Terminal del Norte, un sitio humanitario de atención, de higiene, de salud, de dar alimentación, etcétera. Y pues eso crecía y crecía sin mucho orden, la verdad, porque era un tema que nos sorprendía a todos. Y logramos un trabajo excepcional y con el gobierno nacional, pero también con empresas de transporte, con obviamente todas las entidades del distrito, integración, salud, etcétera, para volver ese terminal, ese lugar que atendiese mientras pudiesen irse las personas. Y entre marzo y junio, julio, salieron más de 6.000 migrantes venezolanos que voluntariamente pues, querían irse a su territorio. Y ahí nos tocó un reto muy grande, que fue tener 13.000 kits alimentarios, gestionar más de 400 donaciones para esos tiquetes, porque claramente nosotros no podíamos pagarlo, pero además no dependía de nosotros, porque pues la fácil era, bueno, pues arranquen, pero se le volvía un problema a Chía, y de ahí en adelante un problema a todas las ciudades, hasta Cúcuta, en dejar que se fuesen sin ningún orden. Y ahí tuvimos esa tensión que en algún momento claramente pues desbordaba las opciones, que llegó a que tuviésemos en la autopista norte 800 personas en un momento. Y logramos que salieran de manera pues, voluntaria, con orden, etc. Y un último momento de este primer pedazo de la pandemia fue las ocupaciones ilegales. Durante estos meses, cerca de 40 o 50% más de trabajo tuvimos por las ocupaciones ilegales, que también eran derivadas un poco de los desalojos. La gente buscaba en lotes públicos, privados, donde fuese, dónde quedarse. Y ahí nos tocaba llegar a atender, pero al mismo tiempo a cumplir, pues no podíamos permitir ocupaciones en ese momento. Primero porque podían ser predios privados y no lo pedían, pero además se estaban acentuando en lugares de mucho riesgo, de altísimo riesgo, altos de la estancia y entre nubes. Y entre esos dos tuvimos cerca de mil personas que nos tocó atender. Esos tres hitos que fueron los principales, que marcaron cómo iba a arrancar la pandemia, nos enseñó en la Secretaría de Gobierno que sí, teníamos que hacer cumplir el decreto, pero al mismo tiempo teníamos que tener la capacidad de empatía y diálogo con el ciudadano que realmente la estaba pasando muy mal. Y de ahí pues ya llegó toda una dinámica de trapos rojos y etcétera, que pues ya ahorita creo que mis compañeros pueden explicar mucho mejor. Y ahí fue cuando nos convertimos en una subsecretaría de integración social. Pasamos de la Secretaría de Gobierno. Ese es un buen punto. Para que la gente sepa, como en marzo, llamé a todo el gabinete, fuimos a la Secretaría de Salud, y les dije, bueno, de ahora en adelante yo voy a ser la subsecretaria de salud. Pues porque aquí todo el mundo tiene que estar en función de que a esta secretaría le vaya bien. Y la avalancha de trabajo que tiene es infinita. La primera parte, porque hay que organizar, conseguir. En fin, algún día escribiremos esa historia. Y pasadas unas semanas dije, bueno, muy bien, entonces ahora voy a ser la subsecretaria de integración social. Porque lo que tenemos es gente que necesita comida, que toque ir a los barrios, que toque ir a entregar, y todo a esa tarea, porque no hay otra manera de... No había otra manera de responder, si cada quien se mantenía, no, mi función es esta nomás, yo solo tengo que hacer esto, pues no íbamos a lograr salir del desafío monumental en el que estaba. Y en esa tarea llegó una asesora nueva al despacho, que es Laura Quiroz, a quien ya has visto en algunos espacios, y llegó literalmente posesionándose virtualmente y fue como, mira, tienes a cargo la coordinación para que entre todas las alcaldías locales logremos empezar a hacer unas entregas masivas de mercados. Laura. Luis Ernesto, muchas gracias, alcaldesa, gracias y a todos. Bueno, pues pensando en esos primeros meses de la pandemia que fueron realmente desafiantes, ya como José David lo anticipaba,
Yo recuerdo que en una de esas jornadas extensas de poco sueño y mucho trabajo y estar, digamos, planeando todo lo que venía en los mercados, recibí un video realizado por un ciudadano que había sido beneficiario de la entrega de los mercados, Leonel. Se dedicó durante algunos días a seguir a los equipos de la Cruz Roja, las alcaldías locales y las entidades distritales que estaban comprometidas en la entrega de los mercados para hacer, digamos, una muestra de reconocimiento del esfuerzo que nosotros estábamos realizando durante esos días, porque quizás nadie se imaginaba lo que eso representaba. Y fue algo muy bonito porque nos lo entregó, digamos, como una muestra de gratitud de su barrio y su comunidad. Junto con eso, digamos, hay otras muestras, diría yo, de agradecimiento más silencioso, pero quizás igualmente poderoso, que fue la mirada de gratitud de miles de ciudadanos que estaban detrás de las puertas de sus casas recibiéndonos los mercados y firmando una cosita que significaba mucho más que una firma, esos formatos. Eso, digamos, para nosotros fue como el gran aliciente para saber que ese gran esfuerzo tenía sentido y valía la pena cada noche al cerrar el día. Eso, digamos, fue como fundamental. ¿Cuántos mercados entregamos con todas las alcaldías locales? Sí, entonces ya les voy a contar detalles. Entonces, con esa inspiración, digamos, y un poco con la certeza de que estábamos haciendo las cosas bien, a pesar de las múltiples miradas y los ojos que teníamos encima para ver cómo lo lográbamos, hicimos muchas cosas. Entonces, lo primero es que logramos entregar más de 504 mil mercados a hogares y poblaciones en pobreza y vulnerabilidad. Y esto lo hicimos en todas las localidades de Bogotá, en más de 200 operativos, ¿sí? Y junto con esto logramos, digamos, la otra gran patica de Bogotá Solidaria de la Secretaría de Gobierno, que fueron las transferencias monetarias también. Logramos entregar más de 948 mil transferencias monetarias hasta ahora, porque no hemos terminado. Y todo esto lo hicimos con recursos de los fondos de desarrollo local, claramente, que ascendieron a más de 275 mil millones de pesos. Entonces, esto, digamos, fueron como los, han sido como los grandes resultados que hemos tenido hasta hoy. Si yo, digamos, miro todos estos resultados en retrospectiva, siento que en general las ayudas y particularmente los mercados no fueron simplemente provisión de asistencia alimentaria en contextos de vulnerabilidad social. Yo creo que fueron realmente como una forma, un mecanismo de quitarle las botas al Estado y lograr que el Estado fuera algo más enfrente de familias para quienes el Estado durante décadas ha sido algo muy asociado con una idea lejana de seguridad, ¿sí? Logramos generar como unos lazos de cercanía, de empatía y de presencia, como en todos los rincones de la ciudad. Ahora, hoy estamos, digamos, como en dos grandes desafíos. Lo primero es mirar cómo vamos a responder a las nuevas caras de la pandemia, claramente. Y por otro lado, es el desafío de responder de manera oportuna y coordinada a una cantidad inmensa de requerimientos que estamos recibiendo día a día por parte de ciudadanos, claramente entes de control, corporaciones de control político, que quieren saber en detalle qué hicimos y cómo lo hicimos. Y ese es, digamos, el gran desafío que tenemos hoy, es cómo vamos a responder, quizás desde unas capacidades que superan la capacidad institucional de la Secretaría de Gobierno, y que para eso en este momento estamos generando como unas adaptaciones para dar respuestas como distrito, ¿sí? Y que sean unas respuestas, digamos, duraderas y consistentes. En eso estamos y es nuestra meta en este momento. Súper. Minutos, buenas noches y mucha atención. En una decisión histórica, el gobierno decretó esta noche el aislamiento general. Todos somos así, o sea, nos motiva poderle ayudar a la ciudadanía. Hubo definitivamente una entrega de vida. Que hay que ir al terreno. Y creo que los derechos humanos son eso. Es el compromiso y es un compromiso social y una convicción por ayudar al otro. Cuando nos venían llegar, pues salía todo el mundo con esa necesidad de que estamos pasando hambre. Muchos de mis compañeros me decían, no, hoy llegué vuelto nada, estoy llorando. ¡Ven a hablar! Y lo otro que debemos hacer de inmediato, por favor, disperse. En un momentico me rodearon por ahí unas 60 o 70 personas y todas se te empiezan a venir encima. Encima es que uno las empieza a ver acá en la cara, entonces tú lo primero que piensas es el COVID. Cuando fuimos a un pagadiario salió un señor recién bañado
y se hizo así, me cayeron todas las gotas en la cara y me cayeron en los ojos. Yo no sabía ni cómo secarme. El miedo siempre ha estado porque uno no sabe en esos momentos, uno se puede caer y las personas le pueden pasar encima, porque es que uno a veces ve un tumulto de 50 personas viniendo hacia ti. Uno no sabe quién lo puede agredir a uno, ya sea un mismo protestante o una roca que le cae a uno. O la misma policía. Admiro demasiado a mis compañeras y compañeros que se trasnocharon generando las estrategias, que madrugaban hacia el otro día, voy a seguir al territorio porque era necesario establecer un diálogo con la comunidad, que amanecieron con las personas en las diferentes movilizaciones. Esas situaciones en Entre Nubes y en la primera instancia, o sea, eso se acentuó en el momento de la pandemia y de la cuarentena. Eso es lo más bonito que nos ha podido pasar en esta pandemia, ayudar al otro. Estos son aquí en entre alcaldías locales, Claudia, a nivel central hay alrededor de unas 3.000 personas que trabajan en todos los equipos, entre contratistas y funcionarios. Y qué maravilla, de verdad, es, pues, a ellos toda la gratitud, lo que logra la Secretaría de Gobierno, de verdad, porque tiene un talento humano extraordinario, gente muy comprometida, gente con una capacidad, con una vocación de servicio, con unas calidades humanas que los llevan de verdad a trabajar más que por la obligación contractual o la responsabilidad funcional como servidores públicos, pues por una convicción de hacer las cosas bien y de ayudar a la gente. Yo creo que eso es lo que ha facilitado, de verdad, que no hacíamos más que pedirle el favor, oiga, vamos a entregar mercado, listo, ¿quién quiere? Y todo el mundo voluntario, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a ayudar con los pagadiarios, ¿quién quiere? Y de verdad nunca, nunca fue necesario pedirle a nadie, por favor vaya. La gente se ofrecía desde todas las alcaldías locales, todos los servidores públicos que viste ahí, que nos están escuchando, a ellos toda mi gratitud, porque de verdad tenemos... En la Alcaldía Mayor de Bogotá, y particularmente aquí en este sector gobierno, yo no sé cómo te ha ido con los otros sectores, pero me imagino que es igual, gente de verdad extraordinaria, muy pila, y además con un bonito compromiso humano y social. Sí, la verdad es que a todos que felizmente nos están escuchando, nuestra gratitud infinita, la verdad. Aquí podríamos hacer, hace poco que estaba esa tendencia en Twitter, de así empezamos y así vamos. Bueno, así literal. O sea, aquí empezamos como, ¡ups! 8 millones de personas no pueden salir, pero muchas tienen trabajo informal, si no salen no van a poder comer. Entonces, por un lado, como decía José David, si salen tenemos que comprender, o sea, no, además de que están fregados, tienen pandemia, no tienen trabajo, tratan de salir a comer, no les vamos a poner un comparendo, ¿no? Entonces, toca ver cómo los mantenemos distanciados, les explicamos, o les llevamos comida a su casa, porque de lo contrario es imposible. Pero así empezamos, es que empezamos... como lo mostraba el video, con los servidores públicos de todas las dependencias. No, que es que yo soy de las inspecciones de policía. Bienvenido. No, yo soy abogado de contratación. Bienvenido a repartir mercados. No, que yo soy administrativo de la contabilidad. Muchas gracias, que si por favor pasa USME a repartir mercados. Y lo que dice Luis Ernesto, o sea, no, hubo un funcionario, un servidor público, y eso honra su nombre, que nos dijera, no, qué pena, ese no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Todo el mundo salió. Todo el mundo salió. De las alcaldías locales, obviamente, que son las que están primero en terreno, esa es la naturaleza de su tarea, de la Secretaría de Gobierno, de las demás secretarías. Yo creo que por lo menos los dos primeros meses, tal vez. Uh-huh. Los dos primeros meses entregamos mercados puerta a puerta, con contratistas y servidores públicos de las alcaldías locales, de la Secretaría de Gobierno y de las demás entidades, echándose bultos al hombro, subiendo, entregando mercados. Tal vez después, como en mayo, creo yo, ya logramos hacer una contratación con la Cruz Roja, que obviamente es una entidad muy grande, que tiene una gran capacidad logística, una gran experiencia en atender emergencias, etcétera, y ya logramos pues que esto... lo hicieran ellos fundamentalmente y los servidores públicos pudieran volver a tener fines de semana, noches de descanso, etcétera, porque los sacrificados fueron ellos y sus familias, y lo hicieron con una enorme generosidad. Después, como decía Laura,
nos han preguntado por todo, porque y es comprensible, en las emergencias permiten mucha discrecionalidad, y la discrecionalidad a veces termina en abuso o en corrupción. Entonces nos han preguntado, nos han esculcado por arriba, por abajo, ahora volteese, ahora a este lado, qué hizo, cómo compró, cómo gastó, por qué gastó así, por qué… Y absolutamente en todo hemos logrado responder, explicar, demostrar que lo hicimos de afán, sí, pero bien, con todos los rigores de transparencia, con todos los rigores de manejo impecable de cada centavo, para que llegara realmente al que más lo necesitara, no por ser amigo de nadie. No hay un ciudadano en Bogotá que pueda decir que tuvo que llamar a un concejal para que le llegara un mercado. Ni uno. Ni un concejal que llamó aquí a decir que le teníamos que entregar a Pepito o a fulanito. Cada quien fue respetuoso de su rol. Los concejales nos hicieron un muy estricto control político para que lo hiciéramos bien. Nos pullaron, nos apretaron también para que mejoráramos muy rápido. Y los ciudadanos fueron muy pacientes, como explicaba José David al principio, pues era mucha gente y nosotros muy poquitos, o sea, tan simple como eso. Y la necesidad muy grande. En marzo no solamente tuvimos dificultades por cortesía de la modelo, ¿no? Sino pues porque había gente que empezaba a protestar, aquí no han llegado, aquí no han llegado, aquí no han llegado. Ya en la medida en que logramos operacionalizar eso, con mucha capacidad, no era falta de plata, sino de capacidad para llegar al tiempo a todas partes. Con la Cruz Roja se acabaron las protestas, o muy rápido uno sabe, ah, ¿qué pasó? Llegó este polígono, en horas se resuelve eso y se atiende a todo el mundo. En Bogotá no ha habido y no va a haber hambre. Cuéstenos lo que nos cueste. Ese es un deber ético en medio de esta pobreza, y pobreza es que tenemos el doble de pobreza este año de la que teníamos el año pasado, o sea, el reto no es menor. Y ya vamos en el contrato con la Cruz Roja, que sigue, y en la tropa social que justamente lanzamos hoy, con el equipo de integración social de la Secretaría de Salud. Entonces ya contratamos un equipo, ¿no? para que el abogado no tenga que dejar de ser abogado, el contratista no tenga que dejar de ser contratista, el de inspección de policía no tenga que dejar de hacer inspección por irse hacer esta tarea. Ahora hay 1.560 personas que van a ir puerta a puerta tratando de identificar dónde están las familias con más pobreza, dónde van a estar esos eventuales trapos rojos, en particular de hogares encabezados por mujeres, para poderlos ofertar los servicios que sean necesarios para ayudarlos a salir de esa pobreza. De manera que, de verdad, mil y mil gracias. Esto hoy suena como que la logramos, pero en su momento fue un esfuerzo monumental, monumental en cabeza de esta Secretaría. Y para que sepas, y eso también nos da mucha tranquilidad, efectivamente, pues por supuesto estamos hablando de más de 500 mil mercados, más de 60 mil millones de pesos en inversión, pues todo el ojo y toda la lupa y escrutinio público. Y el contrato de la Cruz Roja, que tuvo una revisión muy, muy, muy exhaustiva por parte de la Contraloría, allí iniciaron un proceso de indagación y archivaron porque se dieron cuenta, como tú lo has dicho, que todo se hizo con rigor. Las preocupaciones que ellos tenían de sobrecostos no había tal, sino simplemente en la forma como estaba estructurada la compra de mercados dependía del momento en que se compraba. Llegaba un momento donde estaban comprando futuros de mercados, entonces no era fácil comparar. Estaban comprando todas las gobernaciones y todas las alcaldías al tiempo. Entonces hubo muchas situaciones, pero afortunadamente, como se hizo todo con el debido rigor, no hubo ningún inconveniente. Aquí tenemos, y para muchos que nos siguen, que no hacen parte del equipo de trabajo, la Secretaría de Gobierno es grande porque tiene a su lado a 20 alcaldías locales, porque realmente somos relativamente chiquitos como nivel central, como oficinas, estamos aquí en Liébano y somos una entidad pequeña, pero esas 20 alcaldías locales, que es lo que nos da presencia territorial, que es lo que nos permite pues hacer todo este, sacar adelante todo este proceso, pues tiene a 20 extraordinarios, y yo lo digo así en el Consejo, en los debates de control político, lo digo en todas partes, tiene a 20 extraordinarios funcionarios, servidores públicos, muchos de ellos muy jóvenes, que se ganaron un concurso de mérito en la nacional, básicamente hicieron un examen muy, muy exigente, que solo aprobó el 3% de los participantes, y que después de un proceso en las juntas administradoras locales llegaron a ser entrevistados por nosotros, aquí en Secretaría de Gobierno, tú hiciste algunas entrevistas, yo hice otras, y pues dejaron a un talento humano en lo local muy, muy valioso. Y como pueden estar los 20 aquí en el espacio, sí nos están acompañando todos conectados, pero
hoy escogimos a nuestra alcaldesa local de Kennedy, a Carolina, para que fuera la portavoz de ellos aquí, especialmente porque a ella le tocó bien difícil. Kennedy fue como Wuhan. nuestro Wuhan local. Local. Y realmente, cuando uno mira, obviamente, en retrospectiva, donde primero arrancó el pico fue allá. Así es. Y fue donde más nos tomó, digamos, el desafío, obviamente, de un lugar como Corabastos, que es un centro logístico regional, no es ni siquiera de ciudad, los desafíos que teníamos, obviamente, en la red hospitalaria. Y pues a Carolina atacó de primeras. Entonces, te quería como que nos cuentes un poco de ese momento, lo que implicó la creación de esas zonas de especial cuidado, esos aislamientos, esas cuarentenas focalizadas, donde los alcaldes locales realmente fueron los que le hicieron posible. Bueno, a todos de verdad y a todas muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, a mis compañeros que están conectados, mil gracias, porque realmente el mensaje que traigo es de 20 alcaldes y alcaldesas locales que iniciaron su ejercicio laboral, que también fue un sueño construido a pulso, buscando un trabajo, haciendo un examen, pero creo que lo primero que define esta carrera fue incertidumbre. El 17 de abril nos posesionamos y, a diferencia de muchos que han tenido la oportunidad, pues nos posesionamos sin nuestra familia cercana, sin la posibilidad de que alguien estuviera aquí, disfrutando al principio un logro, que era haber llegado a un espacio en el que podíamos servir a la comunidad, además porque las alcaldías locales son la cara de la alcaldía mayor, de la Secretaría de Gobierno en las localidades. Las personas inicialmente piensan en las alcaldías locales y dicen, oiga, no, la cosa se descentraliza por aquí, cuénteme cómo va a ser salud, educación, cuénteme cómo va a ser el tema de la emergencia, de la atención del COVID. Tanto es así que todas las juntas administradoras locales estaban pendientes de que las alcaldías locales declararan la urgencia manifiesta y empezaran a contratar para poder atender la contingencia, y casi que los alcaldes salientes pues no hicieron esta tarea porque la incertidumbre de ingreso y de entrada y de los funcionarios y de los equipos, un poco que en su momento no estaban todos contratados, y que llegamos a un momento realmente de incertidumbre. Y ese fue el inicio de nuestro ejercicio laboral y de nuestro ejercicio de servicio al público, y la verdad es que reconocer eso es fundamental, porque de allí empezamos a administrar en contingencia, que es una cosa que le ha tocado a toda la administración. Pero una de las cosas es que la expectativa de la ciudadanía local, de todos ellos, estaba puesta en nosotros, en los nuevos alcaldes, en lo que íbamos a hacer. Nosotros llegamos y en las semanas siguientes todos los alcaldes locales tuvimos que declarar nuestra urgencia manifiesta, entendiendo la dimensión de los requerimientos ciudadanos, de la necesidad de atender las ayudas humanitarias, de destinar los recursos. La Secretaría de Gobierno, junto con todo el equipo, logró la expedición del decreto 113 que determinaba los recursos de los fondos para atender la emergencia, y era, bueno, y a esto, ¿cómo lo operamos? Y con todas las cosas que hacen las alcaldías locales, ¿no? Era tratar de trabajar al mismo tiempo de las demandas ciudadanas, de los ejercicios que había que hacer, de la ejecución, de contratar equipos nuevos, porque todos llegamos y no teníamos, digamos, que la posibilidad de contar con el equipo inmediatamente. A Kennedy particularmente pasó, y esto hay que decirlo, y es que pues fuimos marcados como con la letra escarlata, ¿no? Nadie quería ir a Kennedy, todos nos miraban así como, ay, Dios mío, ¿está seguro? Póngase en el tapabocas. Nuestros funcionarios muchas veces sufrieron de esa estigmatización. Usted fue a Kennedy, usted es de Kennedy. Porque claro, el pico de la pandemia, el pico de los contagios, pues fue nuestra localidad. Y eso, por supuesto, a todos nuestros alcaldes locales, como bien lo explicó José David, les pasó de diversa manera con las ocupaciones ilegales. Bueno, todos tuvieron que llegar a enfrentar contingencias y a garantizar y administrar esas contingencias. Pero yo creo que una de las cosas que hay que rescatar de este espacio es que conocimos las estrategias y los PMUs y las entidades de emergencia y cómo coordinar. Una de las principales funciones de los alcaldes locales es articular las funciones de la administración distrital en su territorio. Y eso realmente fue posible muy rápidamente. Eso a veces se demora mientras uno conoce al subdirector, al director de las entidades y qué hacen en el territorio. Pero pusimos un PMU y allá estuvieron todos. ¿Y quién sabe organizar PMUs? El IDIGER, bomberos, allá primero poniendo un poco la expectativa de lo que teníamos que hacer. Recuerdo mucho que nuestro primer PMU fue el 9 de mayo y el día anterior había llamado yo a nuestro secretario de gobierno y le había preguntado que si podíamos hacer algo porque venía el Día de las Madres, que es el día más peligroso y el día donde más riñas hay en Bogotá, y pues teníamos la preocupación de cómo administrar la contingencia y aparte que no hubiese aglomeraciones. Y me dice el jefe, tranquila, quieta, que va a salir una cosa muy rápida
para atender la emergencia. Y yo, oh, por Dios, cuando me contaron esto era, claro, llegaron todas las entidades a la localidad, busque la manera, encontremos a todas las entidades, y dije, UAS, el ejército, con nuestro batallón, la policía, movilidad, seguridad social, integración social, la Secretaría de Seguridad, eso, llegaron todas y al mismo tiempo, ¿y aquí qué hacemos? O sea, ¿cuál es la actividad que hay que hacer en una zona de cuidado especial? Entonces, llegaron, por supuesto, desde comunicaciones, donde lo marcamos, decía, alerta, esta es una zona de cuidado especial, recuerde, usted puede ser, estar enfermo y no saberlo. Queda uno asustado con ese mensaje. Y de hecho, parte de la tarea era que la ciudadanía entendiera que era real, que el virus estaba entre nosotros, y hoy las personas tienen mayor cuidado y ya lo entienden, ya saben que hay un tercero cercano que le ha pasado, que se ha enfermado, que ha perdido su vida y trata otro tipo de cuidado. Pero en ese entonces la estrategia de garantizar que eso no era un tema publicitario, sino que era real, y que nosotros como administración distrital y local, con toda la Secretaría de Gobierno y todas las secretarías, teníamos que cuidar al ciudadano. En su momento le decíamos, si tiene síntomas, ya no es si tenía síntomas. Y con la estrategia de cómo garantizar que nosotros mismos no hiciéramos aglomeraciones, tratando de enseñarle a la gente que no se aglomerara. Ese día creo que hicimos un recorrido, empezamos en la UPZ de Bavaria, fuimos al Tintal, y su merced terminó el Tintal y dijo, bueno, para Patio Bonito. Y su merced subía en el carro de la Cruz Roja ahí con el megáfono puesto, y todos nosotros detrás corriendo en la tarea. Y yo de verdad me bajé a caminar un poco para mostrarle a la ciudadanía, llegamos a María Paz, levante las carretas, haga la tarea. Realmente fue una experiencia agotadora primero, porque fue una gran matrada, pero era la responsabilidad que implicaba y que implica ser alcalde o alcaldesa local. Todos nuestros ciudadanos están esperando de nosotros tantas cosas, y lastimosamente a veces, y empezando esa curva de aprendizaje fue muy rápido. La verdad es que los alcaldes y las alcaldesas locales hemos aprendido muy rápido de esta contingencia, y realmente nos ha servido mucho para administrar y entender lo que implica una emergencia ya. Ahora difícilmente nos cogen con los cucos abajo, ya, perdón, ya que nos manden lo que sea, ya que carajo. Meteorito es lo que nos falta, ¿verdad? Claudia. No, nos falta que nos queda. Un meteorito aquí en la ya plaza. Ya pasamos por las lluvias, sí, las invasiones, la pandemia, no, la masacre en La Modelo. Tal fue el asunto que todos empezamos con los PMUs, la localidad de Kennedy fue la primera, pero nosotros estuvimos 100 días en PMU. Empezamos el 9 de mayo y cerca del 20 de agosto terminamos. Y por supuesto la localidad de Kennedy se volvió un ejemplo de los PMUs porque pues de la experiencia se aprende, y en la equivocación se aprende, y las vallas, y los carteles, y las vallas móviles, y los ejercicios de contarle a la ciudadanía todo, identificar tareas, reportar tareas, hacer entregas de ayudas, bueno, por supuesto al principio con la ayuda de toda la mano del distrito, garantizando, después se nos complicó la cosa, hay COVID, y uniforme y en pijama a todo el mundo para salir a entregar mercados, que por supuesto eso nos dificultó mucho la tarea. Pero de estos 100 días aprendimos, y aprendimos mucho, y por eso pudimos un poco ser ejemplo en otras localidades de lo que se hacía, de cuáles eran los reportes. A todos les llegó el pico después. Claro, José David, por ejemplo, creo que nos conocimos en ese momento, y pues la verdad es que era una cosa de estar corriendo todo el tiempo, y como nosotros teníamos cuarentena por espacio, cuarentena por localidad, cuarentena por UPZ, cuarentena, espere 15 días, otra vez cuarentena, pues realmente aprendimos a manejar la contingencia. Y la verdad es que nuestros alcaldes y alcaldesas locales lo aprendieron y lo han hecho muy bien desde entonces. Y esta sala, principalmente esta sala jefe, ha sido testiga de las noches trabajando hasta las 2 de la mañana, tratando de sacar el contrato de la Cruz Roja, porque la verdad es que poner a 20 de acuerdo para una foto, no es imagínense, para un contrato. Entonces la cosa, y además porque estábamos administrando recursos de los fondos, y la verdad es que la coordinación interinstitucional fue maravillosa porque nos permitió llegar a eso, a pesar de todas las incertidumbres, porque uno llega nuevo a ser ordenador del gasto, siendo relativamente joven. Cuando hicimos el contrato, la Cruz Roja, estos pobres niñitos que todos deben tener por ahí 30, 30 y pico de años en promedio, jóvenes, digamos, yo fui alcaldesa local a los 28 años. Y su primer, vas a firmar tu primer contrato público en la vida, tu primer cheque, ¿por cuánto? 13 mil millones de pesos. No, claro que eso produce mucho temor, porque uno dice, pucha, ¿para dónde va? Voy a quedar ahí, me van a investigar. Pero se hizo, y si no lo hubiéramos hecho, y si no hubiéramos construido confianza y trabajo en equipo, y buscar qué era lo más eficaz. O sea, imagínense, cada alcaldía por aparte, cotizando mercados,
comprándolos, guardándolos, buscando un equipo operativo, no tenía mucho sentido. Era mejor buscar un gran operador donde todos aportáramos plata y ese gran operador que terminó siendo la Cruz Roja se encargara. Fue un poquito un parto, pero salió. No, y recuerdo una cosa que sucedió con nuestro secretario de gobierno. Estábamos en el Portal de las Américas y era el 1 de junio y nosotros estábamos instalando las sesiones de la JAL. Y yo puesto con el audífono y el micrófono, y me preguntó el secretario que qué estábamos haciendo. No, jefe, instalando las sesiones de la JAL, pero estábamos en el Portal Américas también haciendo ejercicios de pedagogía y recorridos en los puntos de control con ejército. Y dijo, venga, yo hablo. Y le mostré el celular y él me ayudó a instalar la mesa un poco reconociendo la tarea tan inmensa que tenían los alcaldes locales y las alcaldesas locales. Y esto lo recuerdo con mucho cariño porque lo que se notó es un respaldo a los alcaldes y alcaldesas locales que de verdad en el trabajo inmenso y diario que no termina, la verdad es que incluso hoy, después de que uno siente que ya está en el segundo ciclo de la emergencia y que viene la reactivación económica, pues sigue siendo ampliamente, porque estamos ahora con la tarea de la reactivación, buscando cómo de verdad desde las localidades garantizar que esa base que hoy tiene poca posibilidad pueda hacerlo. Otra cosa que sucedió, por ejemplo, con Corabastos, a medianoche, en reuniones, tratando de concertar con la mesa directiva sobre las medidas de bioseguridad. Por supuesto, todos estos a retos Carolina a nivel... no le tocó sino hacer la primera zona de cuidado especial, cerrar Corabastos, fácil, ponerles un plan de bioseguridad. Tuvo que hacer, tres o cuatro zonas de cuidado especial, después tuvo que hacer una cuarentena general. Y en estos días, esta semana, me acordé porque le mandé a nuestro secretario de Salud. Veo un artículo en el Washington Post que dice, Nueva York va a ser manzana por manzana, cierre manzana por manzana para controlar el COVID. Y yo dije, nuestras zonas de cuidado especial, muy bien, las descubrieron en Nueva York. Nosotros las hicimos en abril, empezamos. Y esa fue una recomendación de nuestro comité de epidemiólogos para empezar, por razones pedagógicas, por razones de focalización de testeo, de focalización del riesgo, hacer esas pequeñas cuarentenas focalizadas, lo más sectorizadas que pudiéramos, para controlar brotes. Ya después, digamos, pasamos a otro paso, cuando ya estábamos en el pico, no solo de Kennedy, sino de todo Bogotá, hacer cuarentenas por localidades, pero esto ha sido un aprendizaje enorme, y de nuevo, como bien explica Carolina, que como ustedes ven, les sobra la pasión en la vida, pues era, para todos nuestros alcaldes y alcaldesas, era como decirles, bueno, bienvenido al tsunami, ¿no? Bienvenido a dirigir el tsunami y a siempre ir en la cresta de la ola. Primero las zonas de cuidado especial, luego entregar los mercados, luego la reactivación económica, luego las marchas. No, es difícil ser alcalde local y tener un día tranquilo, digamos, eso no suele no existir porque pasan muchas cosas y mucho más en pandemia. Así que de verdad a todos mil gracias, a Carolina en particular, que le tocó ser pionera en cada cosa. Kennedy fue un paso adelante en todo, pero eso tiene el valor de la experiencia, pero el dolor de la curva de aprendizaje. Y sin embargo, pues todos logramos salir adelante. Y yo me siento muy orgullosa, lo debo decir. Yo siento genuinamente que tengo dos gabinetes. Mi gabinete de los secretarios de despacho extraordinarios, maravillosos, y mi gabinete de alcaldes y alcaldesas. Y sé que con los dos no nos va a quedar grande nada, ¿no? Mándenos lo que quieran, no me falta sino el meteorito. No que nos lo van a mandar, digamos, Diosito que nos tenga compasión, por favor. Pero realmente es un equipo extraordinario y ese es el valor del mérito, yo también quisiera destacar eso. Todos los alcaldes y alcaldesas de Bogotá entraron realmente por un proceso meritocrático, como muchos contratistas, ya casi 4.000 como nos comprometimos, entraron por talento, no palanca. Y el mérito tiene la maravillosa ventaja de verdad identificarte a los mejores a través de reglas ciertas para resultados inciertos. Ellos compitieron primero en un examen muy riguroso en la Universidad Nacional, tan riguroso que solo el 3% pasó el examen. Y después tuvimos un proceso de entrevistas, pero entrevistas serias, no para saber qué amigos políticos tenían, sino para saber cuáles eran sus habilidades, sus experiencias, en fin. Y nos encontramos con un equipo maravilloso de alcaldes y alcaldesas con el que tenemos toda la gratitud y con el que yo me siento realmente, entre esos dos gabinetes, invencible prácticamente, realmente, para afrontar cualquier desafío. Así que mil gracias a todos. Jefe, para terminar, solamente quiero agradecerle a Salud, y hoy
todos los días los alcaldes locales hacemos una cosa y es el seguimiento a los casos COVID y a la muerte de nuestra localidad. Hoy la localidad de Kennedy tiene más de 1.140 muertos y dentro de ellos quiero hacer un reconocimiento a la Subred Suroccidente y al doctor Álvaro Andrés Carranza que murió entregando su vida al servicio de nuestra localidad y de la Subred del Hospital de Kennedy. Y pues eso es importante mencionarlo porque si uno no entiende que el cuidado es por la vida y que lo que nos ha convocado en este trabajo inmenso es proteger a las personas y que no queremos más muertos ni uno más, pues no nos convoca nada más. Y quería hacer ese reconocimiento especial porque sé que su familia pues entregó a un padre, a un hermano, a un amigo que estaba dispuesto y muchos de nosotros conocemos gente que ha muerto por COVID y hoy parte de la reflexión es que no se ha ido. Y nosotros seguimos dando ese mensaje pedagógico todo el tiempo. Entonces, mil gracias a los alcaldes y alcaldesas locales que son los primeros que hacen esta tarea diaria. Mil gracias, Efi. Muchas gracias, de verdad, Caro. Y esos herramientas, esas zonas de especial cuidado, que implicaban obviamente un aislamiento literal de las vías, de la infraestructura de acceso, un trabajo pedagógico en las distintas localidades, los puestos de cuidado y demás, pues iban acompañados de lo que fueron también cierres por sectores económicos, que buscábamos que salieran a trabajar unos sectores cumpliendo obviamente unas nuevas medidas de bioseguridad, pero eso implicó un desafío gigantesco en materia policiva, de gestión policiva. Nosotros tenemos y teníamos tan solo tenemos aún y afortunadamente ya va a mejorar, ahora te contamos de eso, 112 inspectores, digamos, incluidos unos inspectores AP, y muchos funcionarios que se pusieron la camiseta a hacer la tarea, y por supuesto los alcaldes locales, de controlar los establecimientos de comercio para el cumplimiento de las medidas. Y un día particularmente difícil, y ahí quisiera dar la palabra a Andrés, nuestro director de gestión policiva, Andrés Márquez, pues fue el día sin IVA, que de alguna manera representó un poco las dificultades que tuvimos, Andrés. Nuestro primer Black Friday. Así es, alcaldesa. Friday COVID. Así es, era... fue un día que, sin lugar a dudas, por sí sola la alcaldesa manifestó pues, su inconformismo por ese día en el cual pues, obviamente ya se encendían unas alarmas y pues, lo que hicimos de inmediato desde la dirección fue alistar a unos equipos profesionales que tenemos en calle todos los días, trabajando incansablemente. Los respectivos equipos de inspección, vigilancia y control y por supuesto tener a disposición unos inspectores de policía que pues tuviesen la capacidad operativa y obviamente pudiesen proceder a tomar las medidas correctivas que señala el respectivo código al respecto. Entonces empezamos a recibir quejas en las redes sociales y se encendieron alarmas especialmente por dos almacenes de cadena de al costo en la el al costo de Venecia y el al costo de la avenida 68 y pues procedimos obviamente a hacer la respectiva visita y encontramos que no se encontraban protocolos de bioseguridad ni que garantizaran el distanciamiento social. No habían, por supuesto, los canales habilitados vía electrónico para poder hacer esas compras. No existía ninguna medida al respecto y pues tomamos la decisión, lo decimos pues como el inspector de policía, pues que es la autoridad competente de suspender la actividad de inmediato de ese al costo. Esto obviamente siempre de por medio con el diálogo, ¿sí? Con el diálogo, por supuesto, había ciudadanía exacerbada porque quería entrar a comprar de electrodomésticos, que sobre todo era lo que más se quería comprar en ese día y demás. Esto nos sirvió porque pues, definitivamente al trasladarnos al siguiente operativo en el costo de la avenida 68 ya había concientización de la cadena y dijeron pues no, entablamos el diálogo y demás y ellos voluntariamente cerraron el establecimiento. Asimismo, hicimos operativos en toda la ciudad, centros comerciales, almacenes de cadena y demás, y solamente tuvimos que cerrar, tuvimos una suspensión y dos cierres voluntarios. El resto, pues, digamos que esa medida sirvió para que se concientizaran y posteriormente, en el siguiente día,
de sin IVA, que fue el 3 de julio, no tuvimos mucho la necesidad, mejor. Porque ya todos los establecimientos habían implementado medidas con protocolos de distanciamiento social, habían habilitado canales virtuales para vender sin IVA y demás, y pues por supuesto esto fue una experiencia enriquecedora que además nos ayudó a garantizar el autocuidado y demás, pero además queremos pues hacer un llamado a la ciudadanía, seguir trabajando en esto y sobre todo a los sectores que se han concientizado de que pues este próximo 21 de noviembre que tenemos el otro día sin IVA, pues se implementen. Esta es una dicha, ¿no? Así es esta secretaría. El 21 de noviembre me dice, sábado, qué dicha, ¿no? Poder descansar un ratico, se acabó el viernes, sábado 21 de noviembre. Bueno, sábado 21 de noviembre vamos a tener día sin IVA, día de paro nacional, día de marcha, todo el tiempo, todo al tiempo. Una dicha para esta secretaría, que no duerme, pero lo que dice Andrés es muy importante, porque aquí todos hemos tenido como ciudad una curva de aprendizaje, digamos, cómo aprender a socializar, a trabajar, a comprar, a expresarse políticamente en medio de una pandemia y con bioseguridad, pues nadie está aprendido para eso. Pero yo siempre digo, y lo demuestro con hechos, con cifras, que en el transcurso de esta pandemia yo he visto la mejor cara de mi ciudad, la mejor cara de mi ciudad. Todo el mundo en términos generales tratando de hacer lo mejor, de aprender. Mira, ahora usa tapabocas. Un mes, todo el mundo empezó a usar el tapabocas. Lávate las manos, el distanciamiento, los protocolos. Entonces la gente al principio cree que es como… No, es en serio, querido, es que si no tienes protocolos, si no tienes alcohol a la entrada… Si no tienes un equipo de logística que organice la entrada a tu centro comercial, pues se va a armar una aglomeración. Y si no la tienes, te vamos a cerrar, punto. Aquí todo el mundo tiene que colaborar, tiene que hacer su propio rol. Y obviamente en términos generales, porque digo que la mejor cara de mi ciudad, porque Andrés es aquí el policía, o sea, de verdad, al que le toca ir y decir, bueno, o me cumplen o lo sancionamos. Pero la gente… muy rápidamente recapacita y dice, bueno, sí, no, mentiras, de verdad, perdón, no me preparé bien, no lo estoy haciendo bien, tranquilo, yo cierro voluntariamente y prefiero perder la venta, pero no exponer a mis clientes ni, digamos, deshonrar la confianza de la ciudad. Y así ha sido mayoritariamente en todo, el segundo día sin IVA fue mucho mejor. Y yo estoy segura, en estos días me preguntaban si estaba o no preocupada por el tercer día sin IVA, sino… No, yo francamente no estoy preocupada. Me preocupa la coincidencia de muchos eventos el mismo día, eso sí me preocupa. Pero el día sin IVA como tal, ya la gente ha aprendido, ya es el tercero, ya la mayoría de la gente sabe y aplica bien sus protocolos de seguridad, sabe que ese día necesita un equipo de logística adicional al corriente para el ingreso al establecimiento, para la circulación interna de la gente, sabe que lo mejor… para su negocio y para la ciudadanía, es incentivar y hacer bien que no se caiga el internet, etc. Venta en línea y venta por internet y comercio electrónico, que esa es la mejor manera de que los ciudadanos puedan sacarle provecho a ese incentivo económico sin que genere riesgos de bioseguridad. Así es, alcaldesa. Pues estas mismas actividades nos sirvieron muchísimo en actividades, por ejemplo, apenas empezamos la cuarentena, en lugares que aglomeraban mucha gente, como los call centers. Los call centers tuvimos alrededor de 63 operativos donde suspendimos 3 grandes call centers de estos, entre esos uno de una entidad bancaria. Y pues esto, por supuesto, que sirvió porque absolutamente todos los call centers que visitamos después pues ya estaban conscientes de que tenían que empezar a mandar a trabajar a la gente en su modalidad de teletrabajo y empezaron a operar así. Y pues fue una medida que sirvió. Y en la línea del tiempo, durante toda la cuarentena, así como lo dijo el secretario, se fueron reactivando los diferentes sectores económicos. Primero la construcción, después la manufactura. Empezamos a hacer operativos interinstitucionales con la Secretaría del Hábitat, con la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Seguridad, las respectivas alcaldías locales que siempre han estado dispuestas para todo eso. También tuvimos el tema de los desalojos, como lo mencionó el subsecretario. Logramos evitar 320 desalojos en toda la ciudad, pero pues afortunadamente una concientización, también se estaban afectando las personas que viven de la renta,
tenía que haber una fecha límite y creo que la administración lo interpretó muy bien y hubo una época en la que logramos esto. Entonces, alcaldesa, todo esto de verdad, si no nos concientizamos de que debemos seguir con nuestro autocuidado, no vamos a lograr seguir cuidando todos nuestros intereses, la ciudadanía, la administración, y entendimos que si no hay una cultura ciudadana y una pedagogía, no vamos a lograrlo. No necesitamos tener un policía detrás, como usted lo ha dicho siempre, y pues tenemos un equipo profesional dispuesto en todas las alcaldías locales, en la Dirección para la Gestión Policía, para seguir ejecutando esos operativos y seguir haciendo la tarea. Y la buena noticia es que todos los sectores se han concientizado de ello, se han concientizado y que no podemos seguir, no podemos bajar la guardia, y menos ahora que entra la Navidad. Te digo que incluso gran parte, Claudia, de lo... Yo creo que el hecho de que la curva de contagio y las dinámicas de contagio en octubre que preveíamos fueran un poco más críticas, se debe ya no tanto a que estemos encima, porque eso sí tocó al comienzo con mucha intensidad, sino porque de verdad los comerciantes, los empresarios son muy responsables, como tú lo dices. Fue una fase de aprendizaje, pero todos tienen un interés en que esto salga bien, y a Bogotá le está yendo bien y ha superado este desafío, no porque tú o el secretario de gobierno o el equipo sean superhombres, sino porque realmente la gente, todo el mundo está poniendo su granito de arena, y eso se siente cada vez que hacemos control, inspección, desde que tuvimos como la fase crítica, todos están poniendo de su lado. Y ahorita también por eso, parte de la tarea, después de atender los cierres, después de ayudar con las ayudas humanitarias, pues consiste en realmente ser capaces de reactivar la economía, de brindarle a esos microempresarios que han hecho un sacrificio tan grande a ese tejido productivo local, que no son, Bogotá tiene obviamente escasa de las grandes empresas del país, aquí se produce uno de cada cuatro pesos, pero por eso desatendemos particularmente a ese pequeño comerciante, a ese pequeño productor, que es tan importante para la generación de empleo especialmente, pero también para la vida de barrio, para la vida de comunidad, para que la gente no tenga que estarse desplazando de un lado a otro de la ciudad, sino tenga una oportunidad de ingreso cerca. Y por eso nos pusimos en la tarea hacer ahora una subsecretaría de desarrollo económico, y al frente de este proceso ha estado Lugar Chaparro. Lugar hizo parte de la administración anterior, durante los cuatro años estuvo como subsecretario aquí para la gestión administrativa, y yo me encontré una persona, como lo decías, el mérito tiene esa virtud, y es que independientemente de con quién hayas trabajado o cómo fue el proceso de filtro, si hay talento, si hay gente con capacidades, pues es bueno conservarla y no perseguir, digamos, a quien viene la administración. Y por eso le encomendamos a él la coordinación de varios procesos de reactivación económica local, desde obras, desde el impulso de los proyectos de empleos de emergencia y de microempresa local. Lugar. Gracias, secretario. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues de manera muy rápida, ¿qué implicó ese proceso? Este proceso, pues digamos, nosotros siempre hemos tenido una línea de tiempo muy clara, con un principio fundamental, y es que la capacidad de respuesta sea muy rápida. Como lo decía Laura hace un momento, el segundo trimestre, los fondos de desarrollo local se centraron en toda la ayuda humanitaria que lo que requería la ciudad, y el tercer trimestre requería otro tipo de respuesta, y era cómo el empresario, el microempresario, el tendero, el peluquero del barrio, que estaba reclamando una ayuda, que había sido afectado porque llevaba dos meses, tres meses, esto de alguna manera tenía una respuesta muy puntual y muy concreta por parte de la administración pública distrital. Esto, desde el punto de vista de las alcaldías locales, alcaldesa, implicó dos cosas que en alguna medida pues no fueron sencillas. Y es lo primero es pensar lo económico desde los fondos de desarrollo local. Uh-huh. Esto, pues acá era cambiar el chip. Nosotros, la generación de empleo, mantener empleo, se entendía desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista del cemento. Acá teníamos que dar un salto cualitativo en el sentido de entender que teníamos que atender a las personas que habían sido gravemente afectadas por un factor que era totalmente externo.
de alguna manera empezar la interlocución con los alcaldes, porque los alcaldes también nos decían que pues este tema económico, como lo decía el secretario, es un tema de desarrollo económico, y nosotros queríamos que las alcaldías locales, que son los primeros respondientes, estuvieran ahí. Eso, el alcalde es el que tocan la puerta a todos los ciudadanos de a pie en los barrios, en las UPZs y en las unidades de planeación rural. Y el segundo es, usted fue alcaldesa, sabe lo complejo que es hacer un contrato. O sea, tenemos el antecedente de Cruz Roja, los órganos de control. Acá nosotros teníamos que hacer 17 contratos para empezar a implementar una estrategia desde diferentes temas, desde salud, desde cultura, desde empleo, incentivos. Eran 17 contratos. Entonces, pues no fue una tarea muy sencilla, pero pues de alguna manera se logró la coordinación y la articulación de todos los alcaldes que nos están escuchando en esta sesión. Hoy, alcaldesa y secretario, podemos decir que pues, la estrategia ya están dando, que es una estrategia exitosa. Nosotros podemos contar historias de vida, cómo esto está cambiando vidas. Solamente para poner un ejemplo, una empresa de confección en Rafael Uribe, la empresa de don Pablo Roa, que con la pandemia tuvo que durar un tiempo cerrada, era una empresa de confección de uniformes. La pandemia además afectó sus ventas por el tema de uniformes de colegios que estaban cerrados. Entonces, pues hubo una contracción de indiscutiblemente, solo en ese caso es una empresa familiar, además, pues mantienen dos empleos, cuatro personas a lo sumo. Entonces, finalmente, esta empresa ya hoy es beneficiaria, pudo mantener cuatro empleos, todos mujeres, porque además la crisis afectó a jóvenes y a mujeres. Nosotros en este primer envión de inscripciones de un solo programa que es Incentivos, podemos decir que ya el 75% de empleos están vinculados y son mujeres, ¿sí? Que eso es una excelente noticia para lo que se quería hacer. Y eso pues, es lo que pretendemos desde lo local, desde Bogotá local, como hemos llamado el programa, desde el programa. Ahora, ¿esto qué ha implicado además? Esto pues, implica unos desafíos, ya estamos pensando el tema para el próximo año. Esto, si bien nosotros hoy estamos atendiendo, llegando con esta estrategia a cerca de 57,000 empresas o a 30,000 familias en términos de empleo, de mantener con una oferta institucional que implica atender a las empresas culturales que han sido muy afectadas, a las microempresas, al negocio local por medio de protocolos de seguridad, al campesino y a la campesina, pues que eso nunca se había hecho con los fondos de desarrollo local, con sus unidades productivas. Para el próximo año sí estamos pensando dos temas que son muy, muy importantes. El primero es, indiscutiblemente, lo ha dicho Carolina, nuestra alcaldesa de Kennedy, es necesario mejorar la ejecución de los fondos de desarrollo local, el ciclo de proyectos. O sea, nosotros cogemos los tiempos y entre criterios de elegibilidad, aspectos sectoriales, conceptos, viabilidades, estructuración, fácilmente se pueden ir 5 meses. Hoy los fondos de desarrollo local tienen la mayoría, y eso es un tema de inercia y de arquitectura institucional que es necesario revisar muy al detalle. Históricamente el 75% lo compromete en el último trimestre del año, ¿sí? Y esto implica que en su capacidad de ejecución, los fondos de desarrollo local ejecutan las obligaciones por pagar del año anterior y el presupuesto de la vigencia. Y este tipo de experiencias generadas por la pandemia necesariamente nos señalan a nosotros que necesitamos una capacidad de respuesta mucho más rápida, En el tema de Cruz Roja, en el tema de este tipo de contratos lo hemos logrado, pero es necesario generar unas dinámicas de tal manera que nos genere una capacidad importante. Y lo segundo es seguir consolidando estos programas. Nosotros indiscutiblemente estamos transmitiendo hoy un mensaje a todos los ciudadanos y a las ciudadanas que nos escuchan, es que nosotros tenemos una oferta institucional que permite reactivar la economía, recuperar el tejido empresarial, que fue lo que en su momento se dijo, y eso solamente lo estamos logrando con los fondos de desarrollo local, y muy posiblemente esto es necesario extenderlo y mirar cómo se sostiene en el tiempo. Era eso básicamente, alcaldesa y secretaria. Maravilla, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias, Luar. El siguiente momento, y yo creo que es el más difícil que nos ha tocado, por lo menos a mí, desde que llegamos no solo a la alcaldía, yo creo que en mi rol como servidor público es quizás lo más difícil, fue la tragedia que vivió Bogotá en las noches del 9 y del 10 de septiembre. Y pues que nos puso en la tarea realmente de reconstruir algo que no veíamos y que era imposible reconstruir desde las cámaras
seguridad de un PMU, que teníamos que estar en los hospitales escuchando a las víctimas, y allí la Dirección de Derechos Humanos, en cabeza de Andrés Idiárraga, que está aquí, que ahorita va a intervenir más adelante, y particularmente la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Derechos, pues hicieron una tarea admirable en atención humanitaria. Yo quisiera dar la palabra a Camilo Acero, que nos acompaña, está conectado. Camilo, tú sabes, ha estado, tuvo unas complicaciones de salud y ahorita parte de las recomendaciones, muy generosamente, también como parte de su terapia, está trabajando, pero está trabajando desde casa porque tiene que seguirse cuidando, porque el medicamento que está tomando hace que tenga bajas las defensas. Entonces, Camilo, te doy la palabra, te escuchamos. ¿Cómo sigues? Alcaldesa, buenas tardes. Mucho mejor, ya mejorando, tengo ya un tema ahí, me dio ahí una enfermedad que es de tiempo la recuperación, pero que no es nada grave, y parte del tema fue una droga que baja las defensas, entonces para prevenir, me toca todavía estar esta y la otra semana acá en la casa, pero pues ya trabajando desde acá, que eso ayuda mucho. Me alegra mucho, mi hermano, me alegra mucho, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, el 9 y 10 de septiembre, alcaldesa, pues de eso hemos hablado mucho de las cifras y de lo que pasó. Pues yo quería contarle hoy lo que fue para nosotros en la Secretaría este día. Arrancamos a las 6 de la mañana con una llamada de Luis Ernesto contándonos lo que ha pasado con Javier Ordóñez, dándonos instrucciones de qué hacer durante ese día, de citar el Comité Civil de Convivencia, de comenzar a preparar acciones y comenzamos ese día pues a tratar de primero entender qué era lo que estaba pasando, la magnitud de la situación que teníamos, que por la mañana pues era una totalmente diferente a lo que acabó siendo al final de la noche, y durante el día trabajamos con José David, con Andrés, con Néstor Daniel en mirar ideas, diferentes ángulos, posibles acciones que podíamos tomar para lo que había pasado en el CAI con la policía. Y a medida que fue pasando el día, nos fuimos preparando los gestores de convivencia, como usted dijo al principio, pues cuando hay alertas de protesta o de manifestaciones, se despliega todo un operativo, entonces coordinamos con la Secretaría de Seguridad para que los gestores estuvieran a partir de las 5 o 6 de la tarde en los diferentes puntos donde se había convocado manifestaciones en los CAI, previendo que íbamos a tener unas situaciones difíciles. Y pues lo que vivimos hasta el Comité Civil de Convivencia, que era un tema sobre el caso de Javier Ordóñez, sobre lo que había pasado en el CAI, esclarecer eso, pues a medida que fue avanzando la noche fue tornándose un poquito más violento, diferente. Pasó algo que nunca, la verdad, durante el día, en lo que previmos y en los análisis que hicimos, nunca esperamos que la reacción de algunos policías fuera a ser la que tuvimos por la noche. Y en el despliegue, mientras usted estaba en el PMU, en la MEVOC, y el secretario estaba en la Policía Nacional con el ministro de Defensa y el presidente, pues los gestores de convivencia comenzaron a mandar unos reportes que eran cada vez más preocupantes. Néstor Daniel fue víctima de una agresión por parte de la policía, que los gestores salieron a defenderlo. Pero yo quiero recalcar que en este punto los gestores ya no sabían qué hacer, porque pues ya no era un tema de diálogo, porque estaba totalmente fuera de control. Tuvimos uno de los gestores que la policía sacó su arma, le estaba apuntando a una persona, y uno de los gestores en la reacción más humana se le acercó y le cogió el brazo y le dijo: mi hermano, ¿qué hace? Pues baje la pistola. Y el policía bajó la pistola y se fue, y le pegaron a Néstor Daniel. Entonces comenzamos a recibir esta información y la gente en la calle 9 y 10 tratando de mediar entre la ciudadanía, entre la policía, entre los policías que ya no estaban haciendo su labor, sino que estaban fuera de control. Hubo una escena donde los medios de comunicación comienzan a preguntarnos, que hay un video donde hay una persona de chaqueta blanca parada en una esquina y pasa la policía disparando, la gente corriendo y la policía disparando detrás, que si esa era una persona de la Secretaría de Gobierno. Yo les dije, pues no pregunten cosas obvias, claro que es una persona de la Secretaría de Gobierno, tiene la chaqueta que dice diálogo social atrás, está parado ahí tratando de mediar y de que la situación no escale y de ver qué pasa, y delante de sus ojos, esa misma persona estaba grabando con el teléfono lo que estaba pasando en ese momento,
porque era totalmente irreal. Y nos llegaban diciendo, es que están disparando. Entonces movíamos los gestores de donde estaban disparando, los retirábamos unas cuadras y esperábamos a que se bajara la situación para que pudieran entrar los gestores nuevamente a mirar qué era lo que pasaba y tratar de mediar en lo que se podía mediar o de ayudar a la ciudadanía en lo que se pudiera ayudar. La labor de ellos esos dos días fue, digamos que emocionalmente, y el compromiso fue gigante, porque pues, estar ahí parados en una situación donde ya excede su labor, porque ya no había nada que pudiéramos hacer sino estar parados y tratar de ayudar en lo que se pudiera ahí en la ciudadanía. Después de eso vino una labor de comenzar a recoger los testimonios y a identificar dónde estaban las personas, en los hospitales, cuántos heridos había, ir a mirar si estaban ahí, si no estaban ahí, corroborar la cantidad de denuncias y de quejas que entraron en ese día. Recibimos 350 quejas en dos días, y comenzar a revisar eso de, bueno, cuáles no están. El equipo de derechos humanos también tuvo una labor que esa noche es, salió a territorio y estaba en territorio, y tuvimos que comenzar a ir a los CAIs a buscar la gente, porque nos llegaban denuncias diciendo, es que en el CAI de Ciudad, en uno de los CAIs de Ciudad Bolívar, hay 10 personas y no los dejan salir. Y nosotros preguntábamos a la policía y nos decían, no hay nadie. Entonces ya tocó en un punto decir, les toca irse a los CAIs, CAI por CAI donde haya una denuncia, e ir a buscar la gente. Y llegó Andrés Ibarra a uno de los CAIs particularmente, y llama y dice, aquí está la gente, aquí hay 10 personas, hay una persona sin dientes. Por otro lado, la personería llama y dice, estamos en un CAI donde efectivamente sí había gente dentro del CAI, y delante nuestro la policía cogió a una persona de la cabeza y le pegó contra el lavamanos. La personería nos decía también como, no sabemos qué hacer, porque esto ya es un punto donde ni siquiera les está dando pena que estemos parados ahí, y están agrediendo, y la gente está dentro de los CAIs. Entonces se tornó en una situación que era absurda y totalmente imprevisible, y era la gente de nuestra Secretaría de Derechos Humanos y de Diálogo yendo a buscar la gente y a propender por la labor nuestra, que es la garantía de los derechos humanos, el bienestar, pues la vida de las personas que estaban ahí. Y después de eso, alcaldesa, pues tuvimos realmente el trabajo desbordado, lo que podíamos hacer con las dos direcciones, y aquí el secretario dio la instrucción de que todos los directivos tenían que ir a cada una de las personas que habían estado heridos por arma de fuego, o que habían, a los familiares de los fallecidos, ir hasta las casas, verificar cómo estaban, verificar que estuvieran bien, qué necesitaban, si estaban bien de comida, los sitios donde habían perdido el ingreso, qué se podía hacer para que se recuperara el ingreso. Articulamos con Integración Social para poder hacer estas visitas, y los directivos de la Secretaría se fueron casa por casa, persona por persona, a hacer, yo creo que es la tarea más difícil, sobre todo en los casos en donde pues, están heridos, pero en donde había fallecidos, y es sentarse a darle la cara a las personas y ver la tristeza, ver la rabia, pero sobre todo ver la decepción de un Estado y que debía protegerlos y que no los protegió, y la decepción de decir, es que esto, ¿por qué pasó? Y particularmente aquí digo, en mi caso, estar sentado sin una respuesta más allá de poder decir, los estamos acompañando, pedir disculpas y decir, lo sentimos mucho, por más de que intentábamos esa noche, no logramos frenar lo que pasó, pero la cara de decepción de la gente era, es algo, digamos, muy triste como funcionarios, ver la decepción que hay, la desconfianza que hay, y la pérdida de credibilidad que tienen sobre el gobierno, sobre las instituciones, y que eso va a demorarse en recuperar. Camilo, después ya vimos cómo lo... Señor. Un poco, la tarea es importante que le cuentes a la alcaldesa, y quizás es la oportunidad para la tarea que se ha hecho, aparte de la reconstrucción, por supuesto, el acompañamiento a las familias, que implicaba pues ayudarles desde, en los casos que había perdido la vida, desde el acompañamiento en medicina legal, todas las denuncias ante las autoridades, ante la fiscalía, pero muy pocos conocen, y digamos que fueron para las 74 víctimas donde hubo uso de arma de fuego, pero ¿por qué no le cuentas a la alcaldesa y a la ciudadanía qué se ha hecho
en el seguimiento a todos los procesos disciplinarios que lleva la Procuraduría, a todos los procesos penales que lleva la Fiscalía y los procesos también de control interno que lleva la Policía. Sería bueno que le cuentes también a la alcaldesa. Sí, señor. A partir de esto, nosotros, alcaldesa, como usted sabe, pues teníamos unos meses de trabajo con la Policía para mirar los casos de abuso de autoridad, abuso excesivo de la fuerza, las quejas que hubiera con la Policía después de este incidente, y porque eso no venía funcionando bien, tuvimos que hacer algunas reformas. Parte de eso, el secretario tuvo unas reuniones con el general Salamanca ya para escalar el tema a lo más alto que pudiéramos para solucionar esto. Hemos tenido en estos meses reuniones semanales, más de 22 reuniones semanales con la Policía, en donde hemos tomado caso por caso para evaluar cada uno de los casos, mirar los hechos, depurarlo. Obviamente las 352 quejas que recibimos, más o menos 230 pues no tienen los hechos completos, no pudimos encontrar después a la persona que puso la queja para ampliar los hechos, pero digamos las más importantes, que son las de los heridos por arma de fuego, los hemos hecho un seguimiento con la Policía, hemos tenido las mesas de trabajo, seguimiento, se han llamado a las personas, se han buscado, hemos estado trabajando con ellos semanalmente, con la Procuraduría y con la Personalidad también dentro de esas mesas, para que haya, digamos, una verificación y una veeduría de lo que se está haciendo y para que no haya impunidad sobre estos casos. No le puedo decir que ha sido un trabajo fácil o que es un trabajo que avance rápidamente, pero con el equipo haciéndole un seguimiento al caso uno a uno, sí estamos encontrando que al menos ahí la Policía se está personando de los casos, y en esto particularmente hemos tenido toda la colaboración de la Inspección General y de la Policía Metropolitana en identificar cada uno de estos casos. En cuanto a los fallecidos, la Procuraduría ha ejercido su poder preferente y tiene los casos de los fallecidos. ¿De cuánto? Y ha ido avanzando. Son nueve, son los fallecidos. La Procuraduría estableció solo control preferente sobre los fallecidos, porque además pues ellos son conscientes que es un cierre hasta el 30 de diciembre, hasta el 31 de diciembre, que cambia, hay un cambio de administración, y ellos querían únicamente asumir control preferente de aquellos casos donde tenían certeza que podían dejarlos resueltos, porque se trata obviamente de una investigación que tiene incidencia penal por haber comprometido, por supuesto, la vida de ciudadanos. Pero entonces, ¿los 5 casos de los heridos avala? ¿Dónde están? Entonces, ahí también, ahí hay algunos que también, todos tienen conocimiento la Procuraduría, en todos tiene conocimiento la Procuraduría, en todos tiene también conocimiento la Personería y el control interno disciplinario de la Policía. Sin embargo, cuando invoca control preferente, la Procuraduría básicamente le obliga a todos los demás a desprenderse completamente de la investigación. Entonces ellos están, conocen del caso, acompañan el caso, también reconstruyen información del caso, pero no le quitan la competencia del todo a la Policía, sino hacen seguimiento, y obviamente cuando ven algún indicio y cuando alguno de los hechos está correlacionado, también invocan control preferente. Pero en conclusión, eso quiere decir que los 75 heridos están en manos de la investigación interna de la Policía. Y de la Personería, y también lo tiene la Procuraduría. O sea, no quiere decir que… O sea, todas las denuncias por abuso policial tienen en materia disciplinaria, siempre, y así nos hemos asegurado desde la Secretaría de Gobierno, tanto un rol del Ministerio Público como del interno, para que si no prospera el interno, está el Ministerio Público asegurando. Un poco lo que pasa es que cuando invoca control preferente ya no puede la Policía hacer nada, es decir, la Policía sigue avanzando paralelamente. ¿Cuándo fue que nos reunimos con el general Salamanca y Procuraduría? La reunión con el general Salamanca fue hace como unos 3 semanas, como un mes aproximadamente, con el inspector general. Porque deberíamos volver a convocar otro con el general Salamanca y con el señor delegado de la Procuraduría para con la Medina Fuerza Pública. Sí, para tener un curso de cuentas. De hecho, ahí Camilo, si quieres actualizar un para poco que nos lo que se venía haciendo la semana pasada. Porque la verdad es que, miren, aprovecho para enviarle un abrazo a las madres de Soacha, otras madres de Soacha, que yo eran otros jóvenes de Soacha, que murieron quemados mientras estaban retenidos por la Policía. Eso es inadmisible. Esos pelados podían haber cometido una falta, un delito, por algo estaban retenidos. Pero si se forma un incendio en el sitio en el que los tienen retenidos, el deber moral
y público de los policías que lo tenían a cargo era salvarles la vida, sacarlos. Si no podían apagar el incendio, pues sacarlos, porque no podían dejarlos exponiendo a que se quemaran. Yo no quiero prejuzgar, esto está siendo objeto de investigación, pero es muy delicado. Es como si a nosotros nos vienen y nos encargan aquí 9 jóvenes en la Secretaría de Gobierno y nosotros decimos que qué pena que se armó un incendio y se murieron todos. Bueno, pero ¿qué hicimos? ¿Por qué se armó un incendio? ¿Qué hicimos para apagarlo? ¿Qué hicimos para sacar a las personas que estaban bajo las llamas en riesgo de morir? Y han pasado, hoy es 11 de noviembre, han pasado ya 2 meses desde los hechos muy dolorosos del 9 y 10 de septiembre en Bogotá y en Soacha justamente. Yo entiendo que es un plazo relativamente corto para una investigación tan compleja, pero nosotros tenemos que estar encima. Obviamente nuestra labor, como lo explicó Camilo, como lo hizo de manera impresionante esta Secretaría, todo su equipo de Derechos Humanos, pues era atender a las víctimas en primer lugar, recoger sus testimonios, creerles. Es el primer derecho que tienen las víctimas, es que les creamos, recoger su información y aportar todo lo que podíamos, los testimonios de las víctimas, los informes de los médicos en los hospitales, los testimonios de nuestros gestores en algunos sitios donde estaban, las fotos, videos, etcétera, que recopilaron y publicaron los ciudadanos, y entregarle todo ese material. Al primero que se lo entregamos fue al señor presidente de la República, a la policía misma, a la fiscalía y a la procuraduría. Y hemos seguido pues atendiendo, por supuesto, a las víctimas en lo que podemos, y haciéndole seguimiento a que las autoridades a las que les corresponde investigar, decirnos exactamente qué pasó, quiénes son los responsables de las muertes de los jóvenes asesinados en medio de disparos indiscriminados de algunos miembros de la policía. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de los 75 heridos que por fortuna no murieron? Pero nos tienen que decir. Y vamos a seguir haciéndole el detalle del seguimiento, del acompañamiento, por supuesto, en lo que la alcaldía pueda colaborar para que la fiscalía haga su investigación, para que la procuraduría haga su investigación, para que la propia policía lo haga, pues con nosotros contarán. Pero aquí en la alcaldía hemos tomado una determinación de algo que sí podemos hacer y que no depende de investigaciones disciplinarias ni judiciales. Y yo lo he dicho y lo quiero volver a reiterar. Yo no me voy a ir de esta alcaldía sin que haya un informe de la verdad que le diga a Bogotá qué pasó ese día y que honre la memoria de esos ciudadanos y de esas familias. Que también aclare qué responsabilidades tuvieron o no miembros de la policía o qué responsabilidades pudieron tener ciudadanos que hicieron actos vandálicos contra la policía. Nuestra labor no es, no tenemos competencias ni para investigar, ni para sancionar, ni para juzgar. Pero sí tenemos competencias, se lo hemos encargado al Centro de Memoria, a José Antequera, nuestro director del Centro de Memoria, que organicemos un equipo que nos permita hacer esa comisión de la verdad, hacer ese informe de verdad sobre lo que ocurrió. Me parece que es lo elemental. Y a la par, hacerle seguimiento, convoquemos nuevamente una reunión donde yo pueda estar. Sí, claro que sí. Con el general Salamanca, que es el inspector general de la policía, quien está haciendo las investigaciones internas, con los 2 delegados de la Procuraduría, para que nos cuenten cómo van y en qué más podemos ayudar. También porque nos preguntan constantemente. Y de hecho es que cuando no hay verdad y cuando no hay justicia, y el abuso policial es un problema real, no es un problema imaginario y no es un problema menor, desafortunadamente. Y yo agradezco profundamente el compromiso de la Policía Metropolitana en mejorar, en investigar, en sancionar cuando debe. Los policías de Bogotá y de Colombia hacen un sacrificio extraordinario en su trabajo. Ese sí que es un trabajo duro. Todo lo que les hemos contado aquí que hacemos nosotros es un gramo de lo duro que es ser policía. Es enfrentar el crimen, es enfrentar a criminales, es exponer la vida todos los días. Es un trabajo muy duro y muy difícil. Y aquí lo honramos, lo respetamos y lo apoyamos. Pero así como reconocemos y honramos y respetamos el trabajo de la policía, cuando hay algunos miembros de la policía que abusan
o que hacen actos de corrupción, somos implacables también. No solamente porque ese es el derecho de los ciudadanos, sino porque eso es lo que permite que las instituciones tengamos legitimidad. Que el sacrificio de la inmensa mayoría y el servicio público de la inmensa mayoría se honre y se apoye, pero que el abuso y violación de algunos que se salgan del camino también se sancione, porque la impunidad genera un muy mal ejemplo y permite, fíjense, hoy 2 meses después, no sabemos qué pasó el 10 de septiembre, en cambio en Soacha están enterrando a 9 jóvenes más. Entonces esto no se puede permitir y vamos a seguir en ese equilibrio, en esa justa medida de no desconocer y por el contrario apoyar la labor de la institución de la policía, de la inmensa mayoría de sus miembros que hacen un trabajo muy difícil, pero también en no descansar hasta que no haya verdad y justicia en los casos en los que pueda haber habido abuso policial. Hay un par de historias muy tristes, Claudia, de uno que perdió, un joven que perdió la vida, cuya hermana es una policía justamente, trabajaba ahí, fue trasladada, y pues un profundo dolor, y evidentemente ella que representa a la institución, y que es una buena policía, es una extraordinaria servidora pública, pues tampoco podía entender qué había pasado y qué le había arrebatado a su hermano. Y yo creo que esa es la historia de muchos en esta sociedad, que es capaces de ver en el otro o en ese uniforme, pues algunos ven y asocian con un caso de abuso policial, otros ven y agradecen enormemente la protección y el servicio, pero saber que detrás de todos ellos hay servidores públicos en la enorme, enorme mayoría, extraordinarios, con unos retos de vida gigantescos, es fundamental. Julio, por favor. Y pues algo que no puede faltar en esta Secretaría de Gobierno es una de nuestras principales tareas, de hecho, no era tanto entregar mercados o a reactivación económica, sino una de las labores históricas, por supuesto, de la Secretaría de Gobierno y a la cual también le dedicamos toda la vocación y el tiempo, es a las relaciones políticas con el Consejo de la Ciudad, a las relaciones políticas con el Congreso y con distintas entes territoriales. Y allí yo quiero destacar la labor de nuestro director de Relaciones Políticas, de Jaime Flores, quien muchas veces, justamente por lo que yo tengo que estar en otros asuntos asociados con todas estas atenciones, él enfrenta allá en el Consejo y pues tenemos, creo yo, unas muy buenas relaciones con el Cabildo de la Ciudad. Es un cabildo muy renovado, con una representación muy importante de mujeres, 15 mujeres, esto es histórico. Muchos de los que están allí por primera vez, procesos de representación ciudadana que antes que por estructuras políticas tradicionales, unas lógicas políticas más de antaño, están representando allí causas que les interesan a los bogotanos, las causas de la protección animal, las causas de la protección del medio ambiente, las causas de la igualdad de derechos y en fin, y por eso es tan importante establecer una relación con ellos a partir de qué es lo que ellos defienden, lo que representan, y en eso pues creo que Jaime te puede contar mejor cómo ha sido el proceso para el debate del plan de desarrollo, para el debate del cupo, para el debate del plan Marshall, que afortunadamente han sido aprobados todos por el Cabildo de la Ciudad. Muchas gracias, secretario, muy buenas tardes, alcaldesa, compañeros, compañeras. Pues me llena de mucho entusiasmo este espacio porque es la posibilidad de reconocer y resaltar y exponerles a ustedes el trabajo de la Dirección de Relaciones Políticas, un equipo conformado por personas maravillosas, pero también resalto el apoyo que recibimos de las distintas entidades donde están los diferentes enlaces y que conforman ese equipo de la Dirección de Relaciones Políticas. Yo, desde que empecé a trabajar aquí en este escenario, visualicé este conjunto de personas como un equipo de artesanos, y lo pongo en términos artesanales porque le damos mucha importancia al detalle, a la forma, a la manera en que nos relacionamos con los diferentes actores políticos del distrito y del país. En ese punto de vista, pues el producto que nosotros tenemos aquí, alcaldesa, y que construimos día a día desde este taller de artesanía es la confianza. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, y es el producto que exponemos muy orgullosamente desde este equipo,
porque nos ha permitido acercarnos y crear puentes con los diferentes partidos. No hemos tenido exclusión alguna, sin importar si son de gobierno, de oposición o de independencia, la relación y la construcción de confianza siempre ha sido la misma. Y a esta reunión, en este espacio corto, he querido traer dos herramientas que nos han facilitado mucho esa construcción en este taller. Y son dos herramientas que además disfrutamos, y es las mesas de trabajo de apoyo normativo y las mesas de conflictibilidad. Las mesas de trabajo de apoyo normativo nos ha permitido tener ese contacto directo con los concejales y sus equipos para apoyarlos jurídicamente y técnicamente, ayudarles a que los diferentes expertos que tenemos en los sectores de nuestro distrito puedan apoyar a construir un proyecto de acuerdo eficiente que impacte de verdad a las necesidades de la ciudadanía. Y para eso hay cifras. Nos ha ido también en esto que a la fecha tenemos 80 mesas de trabajo de apoyo normativo que hemos podido realizar con los concejales y los congresistas, que curiosamente en este periodo han estado muy activos también, y algunos ediles también se han acercado a pedir ayuda con esto. Comparado, en esta misma vigencia, en el 2016 se hicieron apenas 16 mesas de trabajo de apoyo normativo. La superamos casi en un 300% ese espacio, y lo pongo aquí a coalición porque es una manera de demostrar que abrimos las herramientas y tenemos toda la disposición de ayudarles a los concejales sin importar el color. También evidenciamos 24 proyectos de acuerdo aprobados, de los cuales 19 son de concejales y 5 de la administración. Esto también gracias a estas mesas. Y las mesas de conflictibilidad, que es mi herramienta favorita en la dirección, porque nos permite tener ese contacto directo con la ciudadanía, ya que es en esta mesa, alcaldesa, donde los ciudadanos que han elegido a su concejal, a su edil, a su congresista, acuden para que se les solucionen los diferentes problemas que tienen en salud, en educación, en seguridad. Y los concejales y los ediles y los congresistas han acudido a esta mesa, a esta herramienta que tenemos en la dirección, donde nosotros articulamos a todo el distrito y llevamos a los que les corresponde y hacemos un monitoreo y un seguimiento muy detallado de que se cumplan los compromisos que allí se adquieren. Y ha sido tan efectiva esta mesa que ya vamos para 27 mesas de trabajo a lo que va del año, en un año que ha sido muy agitado, donde la comunidad y los concejales, como usted muy bien lo mencionaba hace un momento, piden gestión. Y es nuestra manera de ayudarles a que se consoliden esas causas sociales que los llevaron a ellos a estar allí en el cabildo. Llevamos 24 mesas en lo que va del 2020, comparado con la misma vigencia en el 2016, que se hizo una mesa. Entonces, esto evidencia, junto a las mesas de asuntos normativos, que estamos abiertos a lo que necesitan los concejales, que es mostrar gestión. Y lo más curioso de esto es que son los partidos de oposición los que mayoritariamente acceden a estas herramientas. Entonces, eso nos ha permitido también generar una relación cooperativa. No necesariamente tenemos que trabajar juntos con ellos, pero hemos cooperado en algunos momentos del trabajo en el Consejo, y eso se debe a esa construcción diaria, y nos permite, y yo lo aprovecho muchísimo desde esta dirección, porque nos permite aprovechar para cambiar esa lógica de la política tradicional, donde otros son los métodos de transacción, y usamos la solución de los problemas sociales en torno a esto, que es construir confianza. Bien lo mencionaba el secretario, hemos tenido unos proyectos de acuerdo muy importantes, que han sido el plan de desarrollo, plan marcha, el cupo de endeudamiento. Cada uno ha sido una batalla diferente, pero es el resultado de la construcción día a día que hemos hecho en esta Secretaría de Gobierno para que los concejales, los ediles y los congresistas crean que esta es una administración de puertas abiertas, donde podemos generar consensos, donde podemos generar soluciones y donde las relaciones políticas no se quedan en ese título bonito que tiene, sino que lo llevamos a hechos concretos. Por eso, además de otras herramientas que tenemos, y seguramente algunos miembros de mi equipo de pronto no se sienten reconocidos en estas dos, pero todos confluimos en algo, y es ayudar a construir confianza, alcaldesa. Entonces, de antemano, muchas gracias. Muchas gracias por tu trabajo. En Bogotá nos tomamos muy serio, en esta secretaría en particular, que es su trabajo, y yo personalmente, nos tomamos muy en serio a los concejales y concejalas de Bogotá. Les tenemos un profundo respeto a todos, independientemente de que coincidamos o no en los temas. Entendemos que son representantes electos de la ciudadanía de nuestra ciudad, que tienen el mandato de representar a sus electores y a los ciudadanos.
de hacernos control político y de tomar decisiones cruciales para nuestra ciudad. ¿Cuál es el plan de desarrollo? ¿Qué se hace o qué no se hace? ¿Cuál es el cupo de endeudamiento? Si tenemos o no suficientes recursos para poderlos financiar. ¿Qué tipo de estímulos le damos a los diferentes negocios, hogares de nuestra ciudad en este momento de crisis económica? Todos esos temas cruciales los define el Consejo. Y para nosotros era muy importante tener una manera respetuosa, pero sobre todo transparente, de relacionarnos con el Consejo. Ni el Consejo nos pide clientelismo a cargo de su apoyo, ni nosotros tratamos de comprar a los concejales con apoyos clientelistas. Y esa es una regla elemental de respeto mutuo entre el Consejo y la Alcaldía. Pero lo que sí hacemos es reconocer sus causas, ¿no? ¿Qué pasó? No, está funcionando el Facebook Live, pero ya okay. El Teams lo restablecemos. Dale, reconocer sus causas, como bien explicaba Jaime. Claro que cada concejal o concejala de nuestra ciudad pues representa unas causas, o los temas de desarrollo económico, o los temas de libertad religiosa, o los parques, o los temas de espacio público, o temas ambientales. Y no solo es que no se nos quita nada, es que es nuestro deber ayudar a que las causas que tienen los concejales pues salgan adelante. No se nos quita nada, al contrario, ellos identifican problemas que a veces nosotros no identificamos tan rápido, situaciones, temas que tenemos que atender. Igualmente, escuchar sus argumentos y tratar de construir consensos alrededor de los temas de ciudad. Yo realmente le tengo un profundo respeto y admiración al Consejo de nuestra ciudad. Mientras el Congreso de la República duró meses debatiendo si trabajaba, si no trabajaba, si sesionaba, no sesionaba, si podía usar la virtualidad, si no podía usar la virtualidad. El Consejo de Bogotá no dudó un minuto, adoptó una plataforma, siguió trabajando, adoptó la virtualidad, cuando ya pudo volver, empezó a volver semipresencialmente, o sea, no ha parado un solo segundo de hacer su trabajo. Y tenemos un profundo respeto por ellos y nos alegra mucho que esa relación y Jaime, que la tiene a cargo, pues avance muy bien. Te agradezco mucho. Claro, otro momento importante, porque también hace parte de las competencias de esta Secretaría, es pues el relacionamiento con los pueblos étnicos, rom, afro, raizales, palenqueros y por supuesto comunidades indígenas que viven aquí en el territorio de Bogotá y que se pueden resumir o recoger su experiencia en lo que fue pues el trato y el trabajo con la Minga. Al frente de este proceso ha estado Ivonne González, que viene de la Defensoría, estuvo trabajando hasta el último día con el defensor Negret y llegó a reforzar nuestro equipo como subdirectora para asuntos étnicos. Ivonne, si quieres cuéntanos un poco cómo fue todo ese proceso de concertación desde el primer momento con el CRIC, con el Consejo Indígena Regional del Cauca, que permitió que la Minga en Bogotá, su visita, fuera un ejemplo de protesta social pacífica, propositiva, masiva, respetuosa y respetuosa a la convivencia, que permitía que pues, quienes querían movilizarse, se movilizaran, como muestra la imagen, quienes querían participar, participaran, siempre en medio de la diversidad y siempre en medio del respeto, y pues que dejaron además muchas lecciones a su paso, entre otras la forma como nos entregaron el Palacio de los Deportes y el lugar donde ocuparon durante su paso. Y bueno, alcaldesa, buenas tardes y a las comunidades étnicas que nos están acompañando en esta transmisión. Pues yo quisiera señalarle que lo primero es que en este diálogo entre dos gobiernos, el gobierno propio representado a través de la Minga Indígena y nosotros como Alcaldía de Bogotá, enviamos un mensaje a nivel nacional como administración, primero de respeto y de reconocimiento político a lo que significó la llegada de la Minga Indígena a la ciudad de Bogotá, dejando de lado cualquier tipo de estigmatización a lo que significa la representación indígena, y también con un mensaje claro de respeto a la vida y a la paz como dos derechos fundamentales que resignifican la llegada de la Minga en su reclamo justo en esta presencia en la ciudad de Bogotá. Eso es lo primero que quisiera señalar. Lo segundo, alcaldesa, es que aquí en el ejercicio de lo público hay un reconocimiento muy importante que la administración tiene al interior y es el proceso de articulación que pudimos darnos para hacer este recibimiento de la Minga.
Para toda la administración, el enfoque étnico era un aprendizaje porque no todos los sectores tenían el mismo conocimiento. Y esta articulación es un proceso de buenas prácticas al interior de la administración que me parece muy importante que usted lo sepa, porque todos los sectores trabajaron al mismo nivel, que también se ve evidenciado en lo que ha significado esta voluntad y decisión política suya de que por primera vez en un plan de desarrollo distrital, Bogotá haya implementado el artículo 66, que hoy, con fecha de corte al 12 de octubre, alcaldesa, Bogotá tiene un resultado de 783 acuerdos con todas las comunidades étnicas residentes en Bogotá, en un proceso participativo, amplio, garantista, acompañado permanentemente por el Ministerio Público y que hoy es un referente para todo el país, para todas las administraciones a nivel nacional que quieren efectivamente sumarse a esta experiencia positiva que reivindico es una voluntad y una decisión suya que se incorporara este artículo 66 en el Plan Distrital de Desarrollo. Por último, alcaldesa, usted como primera autoridad de esta ciudad, que es una mujer, esa misma interlocución de una mujer la tuvimos nosotros en la Minga Indígena a través de la consejera Noelia Campo, con quien usted y nuestro secretario tuvieron la oportunidad de tener una rueda de prensa. ¿Por qué se lo señalo? Porque Noelia Campo es una mujer autoridad indígena, consejera dentro de la Minga, que siempre a través de lo que significa el respeto a la palabra, los saberes ancestrales que tienen las comunidades étnicas, honraron su palabra y con un poder de la escucha, con una sabiduría en cada una de sus palabras y sus acciones, pudo sopesar cualquier inconveniente que se pudo haber presentado en el desarrollo, que es normal en el desarrollo de una minga, pero que como autoridad mujer tuvo la capacidad de que la Guardia Indígena pudiera liderar un proceso de seguridad absolutamente responsable y que no tuviéramos ningún hecho que pudiera estigmatizar lo que significa la garantía al derecho de la protesta social. La consejera Noelia fue la última persona que se retiró del Palacio de los Deportes y en un acto simbólico nos pudo entregar, como lo decía el secretario, el palacio tal y como nosotros se lo entregamos, con ese respeto a la palabra que han tenido las comunidades indígenas y que me parece muy importante que siendo una mujer autoridad podamos hacer ese reconocimiento y darles las gracias porque contribuyeron efectivamente a ese reconocimiento, alcaldesa, que usted siempre nos ha incitado y es el respeto a la manifestación y a la protesta social. Así fue, la verdad es que la Minga vino y nos dio un ejemplo a todos extraordinario, de templanza, de fuerza. Cualquier colombiano el día que se levante desanimado ponga el himno de la Guardia Indígena, ¿verdad? Se acuerda quién es, de dónde viene y por qué lucha. Y se anima a marchar. Y se anima a marchar, además. Y aquí se mezclaban todas siete causas y fue la Minga. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Esta es la capital de todos los colombianos. Aquí por cuenta de mi vecino, señor presidente, tenemos en promedio 5 o 6 marchas al día. La mayoría en reclamos al gobierno nacional. Y nuestra tarea es, sea que se originen en Bogotá, sea que se originen en el Cauca, como en este caso. Nuestra tarea es reconocerlas, tratarlas con respeto y garantizar que sus voces sean escuchadas y que sus movilizaciones puedan hacerse de manera pacífica y de la manera menos traumática también para la vida de los demás ciudadanos. Que compartan o no compartan sus causas, pues tienen derecho a trabajar, a movilizarse y a compartir en la diversidad de la vida. La Minga arrancó más estigmatizada imposible, ¿no? Primero dijeron que era una minga política y la Minga dijo, no, pues qué gran descubrimiento. ¡Obvio que es una minga política! Nosotros no hacemos química. Ni vamos a ir a Bogotá porque tenemos un proyecto de astrofísica, sino porque tenemos una visión política de la sociedad que queremos difundir y porque tenemos un diálogo que quisiéramos tener con el presidente. Después les dijeron que estaban infiltrados por las FARC, que más o menos iba a haber pues, incendios y asesinatos a su paso. Todo eso resultó carreta. Ni estaban infiltradas por nadie, ni iban a hacer violencia, ni se estaban preparando para ningún acto violento. Todo eso no era nada distinto a la eterna
y desafortunada acción política de quienes ostentan el gobierno nacional de estigmatizar a la gente porque piensa distinto, porque los critica, porque tiene una visión distinta del mundo, de la sociedad, de la que tiene el gobierno nacional. Y la Minga vino hasta Bogotá y se devolvió absolutamente en paz, respaldada por la ciudadanía por donde quiera que pasó. Los honraron, los respetaron. En este caso muy importante, como lo recuerdan, no solamente hay que reconocer y honrar su causa, sino eso que aquí llamamos, ¿no?, los tecnócratas, enfoque diferencial. Bueno, esto es enfoque diferencial en la vida, ¿verdad? Es una autoridad indígena que tiene un rito distinto al nuestro, que tiene una ancestralidad distinta a la nuestra, que iba a ser un protocolo de bioseguridad que era el de ellos. Entonces la alcaldesa no llegó a imponerles el nuestro, sino a pasar por el protocolo de bioseguridad que ellos, esa autoridad, determinó que era su protocolo. Y nos dio un gran ejemplo a todos. Yo no sé ustedes, pero yo la verdad me sentí muy orgullosa de ser colombiana después de ver la Minga. Mucho más que siempre, que todos los días. Porque eso nos recuerda de dónde estamos, de dónde venimos y para dónde es que vamos. Y además le tapó la boca a muchos, cosa que me alegró profundamente. Así que espero que les vaya bien en su recorrido, en sus causas, y a ellos y a todos los que vengan a expresar su voz en esta que es su capital. Pues nosotros, de nuevo, eso nos hace la vida un poquito a cuadritos a ratos, ¿no? No es fácil. Si nos avisan, ayudamos, nos ayuda un montón. Si nos avisan, ¿por dónde quieren marchar? Si nos dicen por dónde quieren, de verdad, ¿no? Marchen por lo que quieran, si nos avisan y podemos organizar un recorrido y demás, es mucho más tranquilo. Pero también, todo honor tiene privilegios, ser la capital de los colombianos, también tiene obligaciones. Nos ponen la obligación, por ejemplo, de recibirlos a todos y de honrar sus causas. Muchas gracias. Claudia, reconozco que nos hemos extendido todos con mucho entusiasmo contándote las, digamos, como un poco las hazañas. Las hazañas, pero los aprendizajes. Un poco lo que queríamos era destacar que efectivamente, a pesar de que esta secretaría hace muchas cosas, pues ahí estamos simplemente cumpliendo nuestro mandato, pero también estamos aprendiendo y también hemos decidido que lo que nos defina como Secretaría de Gobierno y que nuestro legado realmente es enfrentar de la mejor manera estas crisis que son propias de una ciudad tan grande y que han sido las que nos tocó enfrentar, las que nos tocó vivir, y que nuestra valía esté en función de nuestra vocación de servicio y nuestra capacidad de trabajar. Si tu tiempo te lo permite, porque íbamos hasta las seis, pero si tu tiempo te lo permite, quisiéramos más rápidamente contarte y más que contarte, preguntarte sobre seis temas que quisimos destacar estratégicos de la Secretaría de Gobierno, que nosotros identificamos como un diamante en bruto básicamente porque todavía no brilla, porque tiene un enorme potencial y porque queremos pues que nos des tus luces sobre cómo potenciarlo y hacerlo un motivo de orgullo de esta Secretaría de Gobierno y de esta Alcaldía Mayor que diriges tú. El primero es lo que inició no tanto por nuestra voluntad, sino por el reto que nos impuso la pandemia de una revolución de la gestión local. Uh-huh. Que la gestión local no fuera simplemente tener una interlocución esporádica con alcaldes locales y acompañarlos en el proceso en que ellos eran unas oficinas de contratación de parques y vías, sino que realmente, o como en algún momento se llamaba un inspector de policía VIP, sino que realmente pues la capacidad de 20 unidades ejecutoras de 4 millones de pesos que tienen esas alcaldías locales por mandato legal en este cuatrenio, pues realmente nos ayude a hacer una mejor ciudad, a hacer una mejor comunidad y a motivar también la participación ciudadana. Yo quisiera que Manuel, nuestro director de gestión local, nos cuente un poco qué hay detrás de eso. Digamos, ahorita escuchaste un poco, para ser solo EMRE local se necesitaron 17 contratos, para hacer el contrato, pero aquí hay un proceso de verdad de coordinación de los 20 alcaldías locales y de un trabajo de filigrana para que ese ciclo de proyectos se acelere y para muchos otros procesos. Manuel, alcaldesa, que fue alcalde local durante 4 años en la Candelaria, entonces conoce mejor que nadie el oficio y ahora pues ya con esa experiencia ha venido a ayudarnos a coordinar muchos procesos, un gran académico también. Alcaldesa, muy buenas tardes. Sin duda alguna, uno de los temas fundamentales que hace la Secretaría de Gobierno es la relación entre los sectores y el territorio.
y sin duda alguna los 20 fondos de desarrollo local son el escenario para la implementación de ese nuevo contrato social y ambiental a nivel territorial, con las comunidades y con equipos técnicos fortalecidos. En ese sentido, la Secretaría de Gobierno ha impulsado dos grandes apuestas. Por un lado, todo lo que se refiere a contar con un cuerpo técnico profesional desde la Secretaría para asistir y apoyar a nuestros alcaldes y alcaldesas, quienes están presentes y que también les enviamos un saludo muy especial, y a sus equipos técnicos de apoyo, para que estos alcaldes y alcaldesas no se conviertan solamente en unos inspectores de policía que representan la cara más represiva y coercitiva de la administración, sino también para que puedan ser alcaldes y alcaldesas que nos cuiden y nos protejan, que desarrollen ejercicios sostenibles de co-creación con las comunidades, que puedan ser próximos y cercanos a todas las realidades sociales y a las dinámicas territoriales, y que finalmente puedan ejercer algo que el contrato social y ambiental del siglo XXI establece como principio general: un gobierno abierto. En este sentido, en el 2020 se dieron las bases para lograr ese cambio y ese dinamismo del nivel local, a través de varias acciones, y por eso consideramos que es un diamante en bruto que tenemos que seguir puliendo de la mano de los funcionarios de la Secretaría, también con el apoyo de los 13 sectores de la administración y por supuesto de todos los equipos maravillosos que tenemos en los fondos de desarrollo local. El primero de ellos es todo lo que significa la medición del desempeño y la gestión del desarrollo local. No solo basta medir la ejecución presupuestal o las dinámicas administrativas propias, sino también el valor agregado que tiene la administración en el cuatrenio 2021-2024. Esos indicadores del corazón que representan, por ejemplo, qué hemos hecho para que Bogotá reverdezca, para que Bogotá sea más segura, para que Bogotá se sienta sin miedo, desde el enfoque territorial. Un segundo gran ejercicio es lograr reducir ese rol de intermediación que antes tenían los alcaldes locales, donde las comunidades les exigían una gran cantidad de erogaciones y compromisos presupuestales y mucho dependía de la discrecionalidad del alcalde. Hoy tenemos los presupuestos participativos y sin duda alguna esa es la gran apuesta para el reforzamiento de la democracia local y para garantizar que la gente no tenga que acudir a los alcaldes locales, sino que pueda co-crear y construir con ellos. Y finalmente, una tercera apuesta estratégica, y es la asistencia técnica, la coordinación de políticas públicas, la modificación que estamos haciendo de muchos procesos a nivel local para que dejemos de lado esa visión coercitiva y restrictiva del alcalde local y se convierta realmente en un gerente del desarrollo, en un actor prioritario para fortalecer la acción desconcentrada en el territorio y finalmente para que se convierta en un vecino, un amigo y una persona que genera credibilidad, confianza y cercanía con las comunidades. Bueno, Benito, primero mil gracias, me alegra mucho que estés en este equipo. Yo aquí les quisiera un poco recomendar en cada tema, esto es una prioridad, yo creo, y compartirles una visión. Yo fui alcaldesa local, y creo que antes de ser alcaldesa mayor, pues ha sido, digamos, el gran honor y experiencia de mi vida. Pero no hay más, usted puede tener el mejor equipo, y lo tenemos, de alcaldes y alcaldesas y en la Secretaría de Gobierno, etc. Pero mientras tengamos localidades como Suba o como Kennedy, que es administrar una ciudad como Barranquilla con una inspección de policía, pues eso no hay manera que funcione. Es imposible. Es una cosa demasiado grande, demasiado diversa, mucha gente, muchas funciones, poquito equipo. Ahora, toda reforma, que es el gran desafío, toda reforma requiere equipo. Y todo equipo requiere plata. Y plata es lo que no hay. Porque estamos en crisis. Ningún ciudadano entendería, ¿no?, que nos estemos gastando la plata en más contratos o más personal o lo que sea, mientras ellos tienen dificultades de empleo, de hambre, de educación. Entonces, nos toca tratar de hacer un fortalecimiento de esa gestión local, como tú lo acabas de mencionar, con lo que tenemos, que no nos cueste más, pero que nos permita funcionar mejor. Y en ese sentido, lo que yo les recomendaría, que le metamos toda la ficha, ya lo hablábamos con Luis Ernesto, y es que tenemos una oportunidad, y es el trámite de una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá en el Congreso de la República,
liderada por el representante de la Cámara por Bogotá, José Daniel López, y al que estoy segura se va a sumar toda la bancada de Bogotá, a todos los partidos, para que logremos hacer al menos tres cosas muy sencillas. Digo al menos porque pues, si en el camino se nos ocurren más y mejores cosas, maravilla. Pero lo primero es que aquí tenemos una gran oportunidad. Yo veo dos conversaciones. José Daniel me busca y me dice, alcaldesa, saquemos adelante esta reforma del estatuto, si tuviéramos localidades más pequeñas, con mejor personal, con unas funciones más precisas, funcionarían mejor. Y yo digo, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Pero por otro lado, estamos trabajando con la Secretaría de Planeación en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Y Bogotá, desde el punto de vista urbano, tiene muchas ventajas maravillosas, su tamaño, su diversidad, su densidad. Pero Bogotá es una ciudad de 2 horas. Bogotá es una ciudad que en términos de movilidad es un desastre porque tiene pocas centralidades. Porque todo el mundo vive al sur, al occidente o al norte y viene al centro ampliado a trabajar o a estudiar. Y parte de lo que tenemos que lograr hacer en el Plan de Ordenamiento Territorial es ordenarlo distinto, ver qué tipo de incentivos podemos poner para que la ciudad tenga más centralidades, más sitios donde usted pueda ir a estudiar o a trabajar, no necesariamente el centro ampliado. Entonces, les estoy resumiendo conversaciones de horas, ¿cierto? Pero están las dos cosas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es juntar las dos cosas. Aprovechar que podemos sacar la reforma del Estatuto Orgánico y a su vez el año entrante podemos sacar el Plan de Ordenamiento Territorial. De hecho, vamos a proponernos sacar las dos cosas, es una de nuestras metas del 2021, y están las dos a cargo de esta Secretaría. Porque ¿quién debe acompañar, sustentar el Plan de Ordenamiento Territorial, explicárselo al Consejo, lograr que todos como administración se lo debemos aplicar y el Consejo lo apruebe? ¿Quién tiene esa tarea a cargo? Este equipo. ¿Y quién tiene que coordinar con el Congreso de la República que las leyes que tengan que ver con Bogotá las concertemos, las acordemos y las saquemos adelante? Este equipo. Entonces ustedes son la bisagra para unir esas dos cosas. ¿Qué estamos viendo hasta ahora? Pero insisto, todo esto es preliminar, pero púlalo. Yo creo que podemos, el Plan de Ordenamiento Territorial, cuando me propone la base de la nueva huella urbana que queremos hacer en Bogotá, de la nueva grilla de la ciudad, dice, alcaldesa, así que Bogotá podría pasar a tener 30 centralidades. Queremos organizar, la grilla de la ciudad siempre ha estado hecha sobre las grandes avenidas, los grandes corredores. Primero trazamos eso, ¿no? Separamos lo de estructura ecológica principal y lo que quede lo dividimos en unas zonas por usos. El uso industrial aquí, el uso residencial allí, el uso no sé qué allí. Suponemos una ciudad segmentada. La gran belleza de los barrios populares es que no son segmentados. ¿Sí? Es que no son unas jaulas por allá donde la gente vive, pero tiene que ir en carro a una hora a comprar leche, no a un centro comercial. Son vivas porque tienen diferentes usos, tienen comercio, tienen tiendas, tienen... Eso a veces, demasiado, genera problemas. Tenemos que buscar un buen equilibrio. Entonces, si el POT nos está diciendo que podríamos tener unas 30 centralidades, lo ideal sería que esa que va a pasar a ser la nueva grilla urbana sea a su vez el número de localidades. ¿Sí? En el POT, ¿cómo las están pensando? Las están pensando por un potencial de centralidad para que pasemos de tener una ciudad en la que la gente se tiene que mover a 2 horas, a ver si se mueve a unos 30 minutos. Que usted pudiera atravesarla, sea en bicicleta, sea en transporte público, a unos 30 minutos, sea para trabajar, sea para socializar o sea para estudiar. Para que tenga equipamientos del sistema distrital de cuidado de materia tal que la gente pueda disfrutar allí. Y para que sean más o menos equivalentes en población, para que no tengamos candelarias de ¿cuántos habitantes? 22. De 22.000 habitantes y es localidad, y subas de 1.300.000 habitantes y es también una localidad. Sino para que tratemos de tener unidades o localidades o distritos equivalentes en población, equivalentes en potenciales de centralidad, y que le pongamos a eso una institucionalidad. Yo creo que ese es nuestro gran desafío en este tema
el año entrante. Es concertar con la Cámara y con el Senado en el Congreso que se reforme el Estatuto Orgánico de Bogotá para que las localidades de Bogotá coincidan con los distritos que proponga el Plan de Ordenamiento Territorial o localidades que proponga el Plan de Ordenamiento Territorial. De manera que haya una consonancia. Fíjate, es lo que nos pasa. Para efectos de planeación decimos que hay UPZs, tienen unos límites, unos tamaños, una población. Pero toda la gestión administrativa está organizada en función de localidades. Por supuesto, nadie le para bolas a las UPZs, porque no tienen dientes, porque no son nada, porque no representan sino una cosa tecnocrática para dar unos mapas. En cambio, si esas dos cosas coincidieran, se retroalimentarían positivamente. Eso es lo primero. Lo segundo, y eso es algo que me parece que podemos hacer con o sin ley, pero si se vuelve ley, maravilloso. Y deberíamos empezar desde el año entrante. Nosotros necesitamos que nuestros maravillosos alcaldes y alcaldesas tengan un equipo. Ellos son, como nos decía Carolina, ellos son la cara de la alcaldía de Bogotá en cada territorio. Ellos son los que coordinan la ejecución territorial de cada secretaría. Lo menos que deberían tener nuestros alcaldes y alcaldesas es una especie de gabinete de los representantes por localidad o voceros por localidad de cada secretaría. Que existe en cada secretaría, la Secretaría de Salud o de Educación, tiene un encargado para cada localidad, para tratar sus temas allá, para organizar. Unos son más robustos, digamos, por ejemplo, los centros de educación local de la Secretaría de Educación son súper robustos, ¿cierto? Otros son un poco más informales, no son tan robustos. Pero todos tienen un enlace, por lo menos. Pero ese enlace no ha entendido y no opera, no entiende que debe ser, así como los secretarios de despacho son el gabinete de la alcaldesa mayor, esos enlaces locales de cada secretaría deberían ser el gabinete del alcalde local, con el que se sienta cada semana y dice, bueno, querido, aquí, ¿qué planes tiene usted? ¿Qué está? ¿Qué tenemos que planear? ¿Qué inversiones va a hacer? ¿Cómo las complementamos? O sea, para que de verdad tenga cómo coordinar eso en el territorio. Entonces, ponerle a cada secretaría de despacho la obligación de que tenga, de que ese enlace local se vuelva realmente más que un enlace, un delegado para el gabinete de cada alcalde y alcaldesa, le daría dientes y equipo a los alcaldes y alcaldesas, que tienen un equipo muy débil, que solo depende de que la Secretaría de Gobierno les ponga unos funcionarios y ya, ¿sí? No nos tendría necesariamente que incrementar cargos, pueden ser personas de contrato, no importa, pero están fijos, dependientes allá, y el alcalde local es su cojefe, y los puede citar, y los puede organizar, y les puede poner tareas, etc. Eso es lo segundo que creo que debemos coordinar. Lo tercero es que deberíamos lograr, siquiera una vez al semestre o al año, tener un gabinete conjunto entre el gabinete del distrito, los secretarios de despacho y todos los alcaldes locales y alcaldesas. Una jornada en la que por lo menos una vez al semestre nos sentamos a coordinar. Bueno, ¿cómo vamos? Acá, estos son los dos gabinetes, así lo veo yo. Así operamos en la vida de verdad. En la vida de verdad, y yo lo hago con mucho, porque es que si no es imposible gobernar esta ciudad. A punta de puros secretarios de despacho, sectoriales cada uno en su tema, no hay, y a punta de puras alcaldías locales atendiendo temas puntuales, chiquitos, barrios, son los dos. Entonces deberíamos lograr que por lo menos una vez al año, que así quede en la ley y demás, sesionen y trabajen conjuntamente el gabinete local, que son los alcaldes y alcaldes locales, con el gabinete de despacho de la alcaldía mayor, para planear temas, propósitos comunes, ¿no? Por lo menos esas tres cosas, más las adicionales que salgan, hay temas presupuestales y administrativos de la operación de Bogotá que son insensatos, digamos, ¿no? Aquí nos toca ir a Consejo de Gobierno, a COFIS, etcétera, para pedir vigencias futuras para plata que nos vamos a gastar en nuestro propio periodo. La vigencia futura, como lo indica, requería todo ese trámite porque uno va a comprometer plata por fuera de su periodo de gobierno. Y como va a comprometer plata por fuera de su periodo de gobierno, pues necesita que el Consejo de la Ciudad diga, oiga, ¿vale la pena o no? O usted lo que está haciendo es un acto ahí abusivo
para engrampar a la ciudad y a las próximas administraciones en cosas que a usted se le ocurren. En fin, hay otros temas. Pero si lográramos por lo menos esas tres cosas, por lo menos que queden en consonancia lo que el POT diga de las localidades o distritos con lo que de verdad son las localidades. Que le creemos vía equipos de cada secretaría a las alcaldías un equipo, una especie de gabinete con el que de verdad pueda coordinar, ejecutar. Y que podamos establecer que debe haber periódicamente, 6 meses, 1 año, no sé, un trabajo conjunto articulado, un plancito interinstitucional entre el gabinete del distrito y el de las localidades. Yo creo que avanzamos mucho, ¿sí?, en mejorar la gestión local. Y la magia de todo esto, para terminar, es hacerlo, ¿no?, de manera tal que no se afecten los ediles y edilesas, que también son muy importantes. Bogotá tiene 184 ediles y edilesas y tiene que tener, con esta reforma, 184 ediles y ediles. De pronto estarán distribuidos distintos, de pronto no habrá localidades que tengan 7, otras que tengan 11, porque ya no habrá unas que sean más grandes y otras más chiquitas, sino que todas serán equivalentes. Entonces hay que respetar y honrar el trabajo de los ediles y edilesas. Y nos tiene que salir, pues, básicamente a costo cero, pues, porque no tenemos cómo, ¿no?, agregar plata en esto. Entonces, yo les dejo esa tarea, me parece que esa es la tarea más importante del 21. Compatibilizar la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá con el POT y dejarle a las alcaldías locales una dimensión territorial más sensata, una dimensión poblacional más sensata, un equipo más robusto y un canal de interlocución y trabajo con el gabinete del distrito mejor. Súper. Otro tema donde te queremos preguntar un poco, que nos, como dicen los norteamericanos, pick your brain, que nos des tus ideas, es en los presupuestos participativos, que obviamente arrancaron con pandemia, que han tenido una participación, pues un incremento muy importante frente a años anteriores. Ahí José David nos va a dar como unas pautas de lo que está pasando, algunas preguntas, y también Joana, que es nuestra directora de control interno, ha identificado unos riesgos. Okay. Trae cosas muy positivas porque obviamente se diversifica, hay más iniciativas, la gente define uno de cada 2 pesos de los impuestos, pero también entraña algunos riesgos de corrupción que quiero que conozcas. Okay. José David. Vale, aló. ¿Sí? Sí, sí. Alcaldesa, sí, bueno, antes una cosa, antes de los presupuestos participativos, entre las metas del plan de desarrollo de la secretaría está la estructura interna de las alcaldías locales, y lo quería decir solo por todo esto que nos acaba de mencionar. Y en un primer diagnóstico descubrimos que las alcaldías locales tienen más o menos 275 funciones, alcaldesa, con unos funcionarios que en algunas alcaldías llegan a ser de planta unos 7. Pues, y más lo que haya en contratistas, pero eso es como la dimensión, y por eso yo sí valoro mucho ese trabajo de los alcaldes locales, y pues nos pondremos en esta línea a trabajar en eso que alguna vez en el Consejo Local de la semana pasada nos había mencionado. En los temas de los presupuestos participativos, pues alcaldesa, esto yo creo que es la joya de la corona en el momento actual, en el sentido de cómo se ha cambiado la estructura de los fondos de desarrollo local. Uh-huh. La estructura de los fondos de desarrollo local cambió de manera sustancial. Es solo comparar cómo era la estructura en el cuatrienio pasado y cómo es a hoy. Y en el cuatrienio pasado teníamos el 15% en temas sociales, ambientales, de género, etcétera, y hoy llegamos al 70%. Eso es un cambio realmente completamente estructural de cómo es los fondos de desarrollo, y eso solo fue gracias a los presupuestos participativos. Y eso además dice otra cosa muy importante, y es la nueva ciudadanía que está en Bogotá. O sea, la nueva ciudadanía tiene unas causas y unos temas que están en otros temas y unas prioridades, que nos ayuda también a nosotros y a los alcaldes y alcaldesas, pues entender qué es lo que debería ser prioritario en cada uno de nosotros. Y eso yo creo que ha sido un éxito, y eso ha implicado, por ejemplo, que tengamos 240 mil millones de pesos en reactivación, 138 mil en temas de género, y por primera vez en la historia, 52 mil millones desde las alcaldías locales para protección animal. Eso pues nunca había pasado. En la historia, y ya vamos, pues eso fue como el cambio de la estructura, y ya se logró, y vamos en la fase 2, en la de las propuestas, que se acaba este viernes, y llevamos más de 5.500 propuestas en todas las alcaldías. Ninguna alcaldía local lleva menos de 100 o 120 propuestas. Y una vez más,
¿Dónde ha habido más propuestas? Sector ambiente, sector cultural y reactivación económica. Es los tres temas donde más ha habido propuestas y ahí, pues, eso ha sido realmente un llamado de la ciudadanía de las prioridades son otras, muy distintas. Pero al mismo tiempo, pues, ese esquema o esa estructura que ha cambiado ha hecho que, pues, los objetos, cuando lo ejecutemos, los objetos contractuales cambien, ¿sí? Ahora, obviamente, ya no son las obras de malla vial, sino hay otras obras. Y por eso, o otros proyectos, por eso se ha identificado un riesgo muy importante que incluso al principio de esta administración el secretario lo mencionó y lo hemos identificado con la jefe de control interno y yo quisiera que ella se lo expusiera 2 minutos y algunas alternativas que hemos visto de cómo minimizar ese riesgo. Joana, cuando yo llegué había hecho un estudio de cómo se habían acumulado contratos, ella llevaba un año y medio porque el proceso de selección de ellos es por mérito, el concurso y traspasan, digamos, el periodo los directores de control interno y había hecho un análisis cuantitativo muy valioso de cómo se están acumulando en pocas razones sociales contratos de las localidades que nosotros denunciamos en el mes de marzo, si mal no estoy, pero ahí hay un riesgo. Bueno, alcaldesa, buenas tardes. Como ya lo mencionaba el secretario y José David, efectivamente nosotros en el mes de febrero se realizó la denuncia de lo que encontramos en su momento y fue la concentración de aproximadamente 50.224 millones de pesos que correspondían a algo así como 227 contratos en unas figuras jurídicas y naturales que finalmente representaba un grupo empresarial muy pequeño, 3 o 4 personas que se presentaban de manera diversa y que básicamente lo que contrataban eran componentes de cultura, recreación, deporte, participación. ¿Por qué no genera esta alerta y toma, digamos, relevancia este tema? Pues porque esto era el 15%, como lo indicaba José David, pero hoy representa más del 55% de los planes de desarrollo de los fondos de desarrollo local. Entonces, aumenta nuestro riesgo. En el análisis o en la analítica que hemos adelantado en la oficina, podemos establecer o establecimos más o menos que 647 mil millones de pesos para el cuatrenio, que representan un 18% de la inversión total del 3.5 billones de pesos que tenemos, podrían ser objeto de este grupo de contratistas. ¿Por qué? Porque ellos están especializados en materializar o en contratar más bien este tipo de objetos, como los de fortalecer, implementar estrategias, capacitar comunidades, escuelas de deporte, culturales, eventos artísticos, bueno, esa es como la especialidad. Y advertido este riesgo, preciso que en su momento se presentaron las denuncias, pero hoy están en curso y no hay, digamos, como ningún tipo de sanción o pronunciamiento, entonces están vigentes, pueden participar y por qué no estarán muy interesados en hacer parte de este ejercicio. Situación y consecuencia que nos ha llevado de manera coordinada a plantearnos sobre varias alternativas y mecanismos que nos permitan robustecer pues, las alcaldías locales en estos términos y tecnificar la dinámica como se contratan o cómo se van a contratar estas metas, estos grandes proyectos en los fondos de desarrollo local. Una, digamos de manera muy general, es revisar a fondo los indicadores a través de los cuales las alcaldías locales validan y cómo se materializan estos objetos en las alcaldías locales. Digamos que hoy lo que ha cursado es que la formación, la sensibilización son ejercicios, actividades de una charla en un salón comunal, un refrigerio, el acta y la fotico, y eso es lo que nos queda en las alcaldías, una carpeta, pero en esencia claramente esto no responde pues a las necesidades y no responde, digamos, al querer de fortalecer un grupo social, un grupo representativo de la localidad, y por eso debemos construir indicadores que sean propicios, oportunos, técnicos y que permitan desincentivar la participación de estos grupos y más bien fortalecer la participación de organizaciones especializadas que realmente tengan la capacidad y permitan generar, digamos, como un legado a las localidades y las hagan crecer
tanto a las comunidades como al el tejido y en torno pues a las problemáticas sobre las cuales ellos se interesan. Y la segunda, que va de la mano con la primera, es revisar de manera conjunta con el distrito, digamos desde los sectores, cómo se construye un insumo técnico válido, exigente, que traiga como un rigor desde las diferentes cabezas del sector, que nos indiquen o que se conviertan en una especie de proyecto tipo para las alcaldías locales, que nos digan, oiga, fortalecer un grupo comunal es este conjunto de actividades, sensibilizar, vincular, capacitar para minimizar el feminicidio, es esto, no es una charla con 5 gatos y una foto. Eso va a ser un poco más técnico y riguroso el proceso, y pues eso es lo que lo vemos. Y finalmente, pues, reiterar, alcaldesa, que es un reto para nosotros como secretaría honrar este contrato social, porque los presupuestos participativos, no solo para que no solo se queden en la participación, en la decisión, sino que al final garanticemos la transparencia en la ejecución de esos recursos y la ciudadanía se vea ahí, se vea y se sienta que se invirtió la plata en ellos y que no se quedó en aquellos grupos que se organizaron y finalmente no cumplan su objetivo, el objetivo que están esperando. Muchas gracias por la preocupación, que es muy legítima. Mire, y yo le voy a contar claridad, aquí no hicimos los presupuestos participativos para que unos contratólogos se queden con la plata de la gente. Yo no sé si se la roban o no se la roban, pero en todo caso el propósito de las plata de los fondos de desarrollo local no es financiar contratólogos, sino fortalecer, hacer una vía y dos mandatos, cumplir el propósito del proyecto que se estimó como una necesidad social y fortalecer las organizaciones sociales de la localidad. Eso es lo primero. Yo le he insistido a José David. Ustedes tienen su gran modelo a aprender es obras con saldo pedagógico. Obras con saldo pedagógico se sale de la ley 80. Bueno, tengamos eso claro. Y se sale en el sentido de que aplica los mismos principios de contratación pública, por supuesto, pero con unos estándares en los que puedan competir chiquitos, barriales, locales, comunitarios, entre iguales. Porque si no, van a venir las langostas contratólogos y a punta de requisitos legales se los comen. Pues porque evidentemente la Junta de Acción Comunal no sé qué, la barra futbolera no sé qué vaina, la organización de mujeres, whatever, la casita comunitaria no sé qué, pues no tiene el menor chance en el papel de competir con la experiencia de los contratólogos, ni con los requisitos jurídicos de los contratólogos. Entonces, eso solo se puede hacer si usted diseña una licitación comunitaria, para llamarla alguna, que aplica los mismos principios de contratación pública, la transparencia, la publicidad, la eficiencia, la economía, por supuesto, pero que restringe la competencia a una competencia entre iguales que son comunitarios, organizaciones de base, etc. Eso tiene, eso jurídicamente es viable. O sea, yo fui directora de Acción Comunal y ejecuté miles de millones de pesos así. Y aquí estoy, jamás metí a la cárcel. Me metieron 500,000 demandas, porque obviamente eso le hincha a los políticos que son especialistas en tener contratólogos, ¿no?, para quedarse con la plata de la gente. Pero digamos, lo que quiero decir es que esto no es la primera vez en la humanidad que lo vamos a hacer. Esto tiene un sustento legal, esto lo hemos hecho en el pasado. Lo segundo es, eso tiene una contracara, que es más trabajo para nosotros. Y es que, para que, aún en esa licitación entre iguales comunitaria, puedan participar las organizaciones de base, que es al final las que queremos, las que proponen esos proyectos, las que tienen ese sentido concreto de que hacer un taller y sensibilizar, no repartir sándwiches, tomar una foto y ya, sensibilizar a la comunidad, ¿no? Eso implica tener un componente de fortalecimiento institucional, administrativo, contable de esas organizaciones de base. Si no, no se puede. No basta con diseñar la licitación comunitaria. Si tú no haces un proceso previo
a la par de la selección de propuestas, de fortalecimiento de las organizaciones, no les da la vida. No les da la vida. No hay manera de que puedan cumplir los requisitos formales, etc. Entonces, esa es la segunda cosa que necesitan diseñar aquí. Un proceso de acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones que queremos que se ejecuten para que puedan competir razonablemente y para que puedan saber cómo presentarse, sacar el RUT, tener el papel, llevar la contabilidad, recibir el anticipo, ejecutar. O sea, todo eso que los contratólogos son expertos en hacer. ¿Sí? Eso no es del otro mundo, pues no es rocket science. Pero la barra futbolera no se queda en la 13, pues no sabe hacer eso, porque nunca hace contratos. Ellos lo que saben es convocar jóvenes. Sus habilidades son otras. Entonces, ese es el segundo requisito que tienes. ¿Sí? Eso es más lento. Eso tiene un costo adicional. ¿Sí? Eso tiene una competencia pública, pero restringida entre iguales. Esa es una manera. La otra manera, y no es la una o la otra, se pueden hacer las dos, es ejecutar buena parte de eso en convenios con nuestras entidades, no con por allá, con universidades no sé qué o centros no sé qué, que son otros contratólogos, no, con las propias secretarías. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, mire, vamos a poner esta plata de este paquete de proyectos que es igual, consiste en fortalecer organizaciones animalistas y hacer jornadas de vacunación y no sé qué vaina. En fin, estoy inventándome cualquier cosa. Y ahí, si usted mira ese tipo de proyectos en todas las localidades, encontramos que hay 100 proyecticos parecidos. Entonces podemos empaquetar esos proyectos parecidos, ¿sí? Y poner a la entidad que sabe hacer eso del distrito, hacer un convenio con ellos y decir, vamos a ejecutarlo. Usted ponga alguna vaina, ponga su conocimiento, ponga equipo, etcétera, y los vamos a ejecutar en ese convenio entre los dos, alcaldía local y entidad, con las organizaciones comunitarias. Pero los ejecutantes somos nosotros. Entonces, no hay contratólogos. Tampoco hay organizaciones chiquitas. Tampoco hay organizaciones chiquitas directas contratando, pero tampoco hay contratólogos. Cualquiera de esos tres mecanismos nos sirven, eso es dispendioso y en fin, pero nos mitiga ese riesgo de corrupción, de acaparamiento de la contratación y además nos permite llegar más genuinamente a la naturaleza de los proyectos que la gente propone. A todos chicos, porfa, vamos a ser mucho más estrictos en el tiempo para lo que sigue. Tú sabes que una de las tareas importantes que tenemos es la descongestión de la gestión policiva. Hay, muchos, hay un represamiento de más de 1 millón de expedientes. Eso no es de la administración anterior, es de las últimas administraciones. Y por supuesto se agravó con el Código de Policía, ahora con la pandemia también, obviamente. Pero entonces nos hemos dado la tarea de hacer un modelo, no solo de crecer una planta de personal para atender la descongestión y la gestión policiva, sino repensarnos el modelo de gestión. Que entienda que eso arranca con el policía, que es el que impone el comparendo. A él tenemos que enseñarle a hacerlas mejor la tarea para que no nos recaiga un montón de procesos, que también tiene que ver con el entrenamiento, la diversificación de los perfiles y también con la segunda instancia. Andrés Cortés es el director, se suprimieron los consejos de justicia hasta a partir del 1 de enero de este año, que era básicamente la segunda instancia de la gestión policiva, y esa segunda instancia se dividió entre las distintas entidades por competencias. Entonces, si por ejemplo tú tienes un proceso de maltrato animal, la segunda instancia, la primera instancia la hacemos nosotros, pero la segunda la hace el Instituto de Protección Animal. O si es un tema urbanístico, planeación, o si es un tema ambiental, pues Secretaría de Ambiente. Entonces, Andrés, muy rápidamente, ¿en qué consiste como ese paquete de medidas para toda la reforma de gestión policiva y de nueva creación de planta de inspectores? Gracias, secretario. Buenas noches, alcaldesa. Pues, como lo planteó el secretario, hay una congestión altísima en primera instancia que afecta totalmente la segunda instancia, pero más que todo afecta la credibilidad que tiene el procedimiento policivo frente al usuario o al ciudadano del común. Se lo planteo de la siguiente manera. Hay casos que hemos revisado en segunda instancia que tienen radicado del 2006. Entonces, nosotros tenemos casos que muy seguramente ya al ciudadano no le interesan, han cambiado las condiciones jurídicas
y ha perdido tal vez el interés en seguir el procedimiento. A partir de esa necesidad de descongestionar la primera instancia, se vio la posibilidad de ampliar la planta de inspectores de dos maneras. Una planta permanente de 40 inspectores y una planta temporal de 100 inspectores, todos para emitir unas decisiones que tienen que ver con lo que está congestionado en otras inspecciones. Pero a partir de eso también encontramos la necesidad de generar una cultura ciudadana. Uh-huh. Pero esa cultura ciudadana tiene un matiz importante y tiene que ver con la posibilidad, primero, de establecer unas actuaciones de manera preventiva dentro de una especie de co-creación de un mandato con el ciudadano para entender al ciudadano, saber por qué está infringiendo una norma de policía y tratar de llegar a un acuerdo con el ciudadano para evitar el comparendo. Okay. La siguiente también tiene que ver es con la manera en que el inspector de policía está emitiendo fallos para evitar reprocesos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces los inspectores de policía desconocen algunas actuaciones con garantías procesales, se saltan el debido proceso. Entonces, esto lo que genera es una revocatoria y la idea es evitar esas revocatorias para tener una posibilidad de decidir de una manera legal. Uh-huh. Andrés, es que de verdad sí, me preocupa que no alcancemos a tocar otros puntos, entonces te pediría dejar ahí y le daría la palabra a Ana María Aristizábal, porque realmente toda la reestructuración de la planta... Es personal y método, básicamente. Exacto. Todo el trabajo con la planta de inspectores implica que también, pues en estricto sentido, nosotros vamos a necesitar espacios para 300 personas más. Entonces nos dijimos, bueno, ¿cuál es la fórmula tradicional? La fórmula tradicional es decir, bueno, necesito 300 puestos de trabajo, ¿eso cuántos metros cuadrados son? ¿Cuánto cuesta el arriendo? ¿Cuánto cuesta el lugar? Y ¿sabes qué decidimos? Dijimos, no nos gastemos la plata en eso. Si algo debemos haber aprendido por la pandemia es que las formas de trabajo cambiaron. El trabajo en los nuevos tiempos, no solo por lo que es el trabajo de casa, el teletrabajo, la eficiencia en muchos de los procesos, pues nos debería dejar unas lecciones aprendidas, así que tomamos la decisión de que vamos a reestructurar nuestro espacio físico acá y en las alcaldías locales con un modelo británico de gestión pública que se llama Smart Working, que básicamente es hacer un co-work, hacer como una oficina como WeWork, pero en una entidad pública. Ana. Y que está relacionado obviamente con el modelo de gestión de inspectores. Okay. Alcaldesa, buenas tardes y secretario a todos. Bueno, pues realmente como lo dice el secretario, fue como tomando todas las ideas, un poco las dificultades, las opiniones de todos los funcionarios, como qué hacemos con esto que tenemos ahora, el reto de la nueva llegada de las personas y cómo mejorar también la cultura organizacional, la forma en que las personas equilibran la vida con el trabajo que de alguna manera se pudo distorsionar también con la pandemia. Entonces empezamos a buscar y encontramos en el Reino Unido ya hace más de una década todo esto apalancado realmente por la tecnología, la implementación de un modelo que se llama Smart Working, trabajo inteligente, que también lo han venido replicando otros países, lo han trabajado desde desde Barcelona en particular en España, pero se ha difundido allá, también en Italia, en otros países. ¿Y qué quiere decir esto o qué busca el modelo realmente? Por un lado, tiene como tres pilares. Uno, que es la transformación de las personas. Entonces, dejemos de pensar que trabajar aquí en el sector público es estar allí de alguna forma como calentando la silla y es que yo te tengo que ver para saber que estás trabajando, sino de verdad, aunque hablemos de gestión por resultados, empecemos a trabajar de esa manera. Y si usted da estos resultados, pues es porque está haciendo la tarea. Así la haga de 8 a 6 o la haga de 8 de la noche a 4 de la mañana. En algunos casos porque le funciona mejor, porque va mejor con su vida. Entonces, como empecemos a plantearnos de verdad en hacer la transición hacia la gestión por resultados. Lo segundo es pensar en esa flexibilidad de horarios y es que yo pueda trabajar y el teletrabajo se enfoca de alguna manera mucho en trabajar desde mi casa. Pero ¿y qué tal si yo quiero trabajar desde un café o si quiero trabajar desde una finca o quiero trabajar desde otro lado donde yo pueda hacer mi trabajo, me da más flexibilidad o incluso no solo pensando como en esa parte de bienestar, sino si yo trabajo desde mi casa y reduzco esa huella de carbono que me toma tantos funcionarios que tenemos que trabajan acá y viven en Chía, viven en Cota, que se vienen 2 horas de ida y 2 horas de vuelta y pues realmente tienen trabajos que pueden hacer perfectamente desde su casa, entonces hay un impacto ambiental allí. Estamos operando, de hecho. Exacto, entonces esto es como la contingencia, pero llevar eso ya un poco como a la formalidad. No por contingencia, sino porque es mejor para todos los efectos. De acuerdo, o sea, como realmente traerlo en un espacio un poco más formal y
por otro lado está el tema de los espacios, y es que los espacios no se vuelvan el lugar donde yo llego normalmente a una entidad pública, uno llega y le dice, listo, acá está su computador, está su puesto, y arranque. Pero ¿y qué tal si los espacios no son de las personas y no son para actividades? Oiga, mire, yo tengo estos puestos. Unos vienen en horario, otros vienen en otro, unos vienen en exacto, días, otros o sea, que yo días. Pueda reservar de 8 a 12 mi puesto y de 12 a 4 viene la otra persona y así entre todos nos vamos intercalando y eso generalmente, como en una regla internacional que hay ya, es un espacio, un ahorro de 3 a 1. Digamos, donde había una persona antes, pueden estar tres compartiendo ese espacio y eso nos genera una optimización del lugar. Por un lado, digamos que es ahorrar recursos, pero por otro lado es pensar que venir a la oficina tiene que tener un propósito. O es porque yo vengo a colaborar, o es porque vengo a coordinar, o es porque vengo a concentrarme, pero no vengo a la oficina a hacer algo que yo puedo hacer perfectamente desde mi casa. Entonces, como cambiar de alguna manera la forma de ver las cosas y la tecnología, que es el gran detonante. Y es esto, se viene haciendo, se intentó hacer por mucho tiempo, algunas de estos movimientos se reversaron, pero no teníamos un avance en tecnología tan fuerte como hoy y que además pues la pandemia nos ha llevado a todos que aunque hace un año teníamos Teams y no hacíamos reuniones por Teams, pues hoy sí ya eso se insertó en la cultura organizacional y todos creemos que es posible, que es viable y bueno, tenemos un montón de personas. De hecho, bueno, esa imagen, alcaldesa, son los planos acá del edificio Bicentenario, que es pues parte de lo que ya estamos empezando a analizar para ver cómo hacer una mejor distribución de estas tres plantas con un cuarto piso que tiene una terraza que esperamos que esté muy bien aprovechada también en el marco de todo este modelo. Entonces, esos son como los principales temas que tenemos, pero es clave pensar quiénes estamos acá para que usted tenga también una dimensión. Y somos 6.000 colaboradores en total en la Secretaría de Gobierno. De esos 6.000, el 16% son funcionarios y el 84% son contratistas. Entonces, es una primera división. Pero por otro lado, de esos el 20% está acá en el nivel central, fundamentalmente en este edificio, en esta ala norte que tenemos, y el otro 80% está en las localidades. Acá tenemos 707 personas en total en el espacio que tenemos, pero en las localidades, además de la sede principal de cada uno, tienen otras sedes aledañas y en total tienen 74 predios que pertenecen a las localidades de Bogotá, donde estamos ubicados en los diferentes lugares. Entonces hay una oportunidad no solo para pensarnos acá y optimizar, sino también, y es una de las preguntas que le tengo para ver usted cómo lo ve y qué luces también nos puede dar, de si usted cree que podríamos, como le decía el secretario, operar en una red y en perspectiva de distrito que uno tuviera como unos hub o unos lugares de colaboración simplemente en cada localidad, donde también en esa mira de las nuevas centralidades que usted señalaba ahora, pues uno puede decir, bueno, pues si yo trabajo, yo vivo en Bosa, pero trabajo en Usaquén, pues ¿por qué no si puedo hacer un trabajo desde casa realmente hacerlo de esa manera? Entonces, esa es como, digamos, una de las reflexiones. Nosotros incluso también tenemos ahí algunos temas de incluso ahorro en equipos de cómputo y tenemos un montón de cosas que pueden generar obsolescencia y demás, pero bueno. Y por último, pues decirle que estamos arrancando con un piloto con la Subsecretaría de Gestión Local, moviendo cómo se comporta eso en la gente, y es si realmente el trabajo que hacemos da para hacerlo desde casa. Y encontramos que solo el 19% de las personas tiene que estar en las oficinas, de más de cerca de 400 empleados que tenemos en ese piloto. El otro 70% puede venir dos veces a la semana o nunca venir y hacer perfectamente su trabajo. Entonces, en eso estamos trabajando, alcaldesa, pues queremos sacarlo adelante y poder transformar los espacios, la cultura y la forma en la que las personas trabajan acá. Buenísimo, buenísimo, hay que avanzar en esa dirección. Y no, mira, si tuviéramos cero restricciones de plata, una mina de plata aquí pudiéramos contratar, una torre de edificios, igual no sería óptimo. O sea, no es solamente porque no tengamos plata, es porque la manera como nos movilizamos, trabajamos y estudiamos, cambió, y cambió para siempre, y cambió para bien. Y vamos a poder hacer viajes más cortos, vamos a poder flexibilizar más nuestra jornada para tener una vida más equilibrada. Eso está perfecto, o sea, eso. Feliz ocasión que nos trajo la pandemia tener que pensar así, pero hay que hacerlo. Me parece súper. Nos verás haciendo unas reorganizaciones acá. Nos veremos en obra. Para plática y para mejorar la calidad de los funcionarios. Le doy la palabra a Néstor Daniel, que y de verdad todos muchas gracias, porque la idea era que todos pudieran tomar la palabra. Néstor Daniel obviamente tenía mucho que contar de todas las manifestaciones, muchas anécdotas, pero le dejamos este espacio más para que contara no las anécdotas que contaron otros, sino lo que implica obviamente una visión de plan de desarrollo de la dirección y del diálogo y de la conflictividad social. Hola, muy buenas noches, alcaldesa, secretario, muchas gracias, todo un placer. En la dirección de convivencia y diálogo social tenemos un observatorio,
un observatorio de conflictividad social. Esencialmente, este observatorio lo que hace es escuchar en el cara a cara, en el piel a piel, pero también escuchar en el mundo digital de los datos y de las redes sociales qué está pasando, qué decisiones o qué políticas o qué información se produce desde el gobierno y puede generar protestas o conflictividad social para nosotros prepararnos, informarnos y reaccionar y llegar al territorio. Porque esencialmente nuestro equipo de diálogo social, que es un equipo de 41 personas, integrado por hombres y mujeres muy comprometidos, eso es maravilloso, es un equipo pequeño. Me parecen mil. Muy pequeño, tiene una cualidad, mujeres poderosas, integrado en su mayoría por mujeres que van al territorio y se enfrentan a todas esas anécdotas que contaron. Y nosotros no vamos al territorio a evitar que se haga la protesta. Nosotros, ese discurso que usted hizo el 16 de enero, en el que lanzó el protocolo, usted creó ese día el equipo de diálogo social y nuestro secretario Luis Ernesto hizo todo lo necesario para que ese equipo naciera. Y nosotros nos encargamos de que ese protocolo se cumpla efectivamente. Y eso, el observatorio lo que observa es en qué puntos del protocolo termina la protesta. Entonces podemos decir que hemos tenido 973 protestas al día de hoy en la ciudad, desde que inició nuestro gobierno. Y en qué, cuál terminó en control social, cuántas terminaron en control social, cuántas en diálogo social, el segundo paso, cuántas en intervención de la fuerza disponible y cuántas en la intervención del SMAT. Y cuándo se dieron, por qué se dieron, cuáles fueron sus causas, quiénes protestaron. Y en ese quiénes, también desde ese observatorio, hemos identificado 700 diferentes actores sociales en la ciudad. Y obviamente el esfuerzo es encontrarlos, encontrarnos con ellos y desarrollar, obviamente, pues un proceso de diálogo. Buenísimo. Ese es lo que estamos en el observatorio, hacemos data analítica, miramos sensaciones y ¿de qué se trata? De escuchar mejor para tomar mejores decisiones y para gobernar mejor. Y nuestro equipo, ya voy a cerrar porque va a ser muy corto, nosotros nos decimos una cosa y espero que hoy quede ratificado, decimos, estas chaquetas blancas somos el equipo de la alcaldesa. Y nosotros no vamos a evitar que haya conflictos, sino a la gente que no encuentra cómo conectarse y comunicarse con el gobierno, seamos la puerta de entrada a ese gobierno. Y labramos el gobierno y escuchemos sus preocupaciones. Entonces nos la pasamos todo el tiempo haciendo llamadas a secretarios, a subsecretarios, a directores de todo, de todos los espacios. Entonces ahí viene un poco el escenario de la pregunta, para cerrar. Nos estamos convirtiendo en expertos en movilidad cuando hacen el bicicarril de la 13 y vamos a movilidad. Esta mañana estabas en Fontibón, uh-huh. Identificamos que como Fontibón está la calle 13, pudieran haber personas que protestaran en contra de la alcaldía por el bicicarril. Efectivamente fueron, pero efectivamente estábamos nosotros porque identificamos eso. Y no le dijimos a la gente, no, venga, no protesten, no, le dijimos, venga, hemos hecho unas reuniones con el secretario de movilidad, con el gobernador de Cundinamarca, hemos hecho estos acuerdos y los invitamos a ustedes a participar de esas reuniones. O sea, esa es la forma en la que estamos abordando el diálogo social en Bogotá, es acercando a la gente, al gobierno, a las decisiones de gobierno y abriéndole las puertas. Entonces viene pues, la pregunta es, ¿qué hacer para fortalecer eso? O sea, casi que como que nos soñamos, casi como ese gabinete, que cada secretaría tuviese un equipo de diálogo y pudiera obviamente abrir esas puertas, porque también nos llaman a nosotros, nos llama el secretario de movilidad, nos llaman de todos, oiga, necesitamos a diálogo mañana, que también eso creo que es un éxito que ha pasado, pero creería que es muy importante que sea el equipo, no el de diálogo de gobierno, sino diálogo como una estrategia de proximidad de gobierno de todas las secretarías. No, yo estoy de acuerdo, Dani, te agradezco mucho tu trabajo y el de tu equipo, que es maravilloso. Pero a mí me parece que parte de la magia de la calidad de ese equipo es justamente que está coordinado desde aquí, ¿sí? Y que es, como tú bien lo planteas, no es un tema sectorial, es un tema de estilo de gobierno. El estilo de gobierno, de cómo nos relacionamos con la ciudadanía, que tiene, ahí sí, fíjate, inconformidades, la mayoría con nosotros, con el bicicarril, con que el parque, con que nos toca hacer el desalojo porque es una zona de alto riesgo y no podemos dejar que la ocupen. En razones. Yo sí creo que es un equipo muy chiquito y que deberíamos ver cómo logramos que crezca, ¿no? Ahí tenemos pues dificultades presupuestales. Parte de cómo crecer puede ser tener, digamos,
un par de personas de cada entidad que estén de casa de diálogo y que sea, sepamos a quién llamar y quién nos complementa. Esa puede ser una primera manera de crecer, lo podemos hacer. Pero yo sí creo que parte de la magia es que se tenga una coordinación desde aquí. Tenga una coordinación política, tenga una coordinación metodológica, tenga una coordinación de información que se manda al observatorio para que se haga analítica y sepamos quiénes son los actores sociales de nuestra ciudad. Yo creo que el siguiente paso, bueno, es primero crecer ese equipo aquí, segundo crecerlo con el equipo de las instituciones y tercero ir a otra escala, vincular más a los gestores que lo hacen, los gestores de convivencia y ustedes, el equipo de diálogo, en esas zonas críticas que identificamos todos los martes en los consejos de seguridad. No porque ustedes no tienen ninguna capacidad de prevenir delitos, ni, es, de eso no, esa no es su tarea. Pero su tarea sí puede ser mucho más, puede fortalecerse mucho más en identificar esos conflictos que no son de esta escala, ¿cierto? No son la calle 13, ¿no? Pero que tienen un impacto barrial local importante y que afectan la convivencia de ese sitio. El típico que estamos haciendo ahorita, te pongo un ejemplo para que entendamos, nos parezca obvio a todos. A propósito del 9 y 10 de septiembre, 75 calles fueron quemados. Y eso no solamente reveló miles de problemas, ¿ya? Uno de ellos es que hay unas tensiones sociales, o sea, no quemaron los 75, Bogotá tiene 156 calles, no quemaron los 75 por casualidad ni al azar. Hay unos especialmente críticos por muchos antecedentes, por tensiones previas muy fuertes, por denuncias de abusos que no se han resuelto, de corrupción que no se han resuelto, o sea, y entonces, el día que tuvieron la oportunidad de irse, pues, y casi que vengarse contra eso, pues, terminó y terminó como terminan todas las venganzas, pues pésimo. Y a propósito de ese evento que nos evidencia un hecho de conflicto social, parte de la tarea, pero a esa escala más pequeña y es para lo que hay que crecer, es para poder ir y atender también ese proceso de diálogo. Dice, bueno, aquí hay unas tensiones entre los jóvenes, aquí hay unas tensiones entre los de las juntas de acción comunal que fueron los que trajeron el CAI, ven un gran aprecio en el CAI, ven un gran los comerciantes y otros que lo resisten porque los tratan distinto, porque se relacionan distinto. Y poder identificar esos conflictos que no es que van a terminar en delitos, pero sí en tensiones, que si pudiéramos tramitar interinstitucionalmente, etcétera, podríamos resolver mucho mejor. A mí me parece que la razón por la que este equipo debe crecer es justamente porque necesitamos identificar ese tipo de conflictividad social más zonal, a veces más barrial, pero que si la tratamos y la intervenimos a tiempo, evitamos que se nos vuelva un lío mucho mayor que un día termina en un bloqueo, en no sé dónde, o en que quemaron el CAI, ¿no? Entonces, es más en esa dirección, pero yo sí creo que eso, aunque tenga gente de varias secretarías o tenga más personal aquí, la magia de que eso funcione bien también es que tenga una coordinación central aquí, y que eso sea eso, un equipo y un estilo de cómo se gobierna el territorio. Es que el territorio no se gobierna solamente con policía, ni con acciones policiales, ni con inspectores de policía, ni con... Esa es una herramienta del gobierno, pero a la ciudadanía se le gobierna dialogando con ella, así es que se le gobierna. Y eso requiere pues esa ampliación. Nos quedan solo dos temas y no quisiera, yo sé que, y te agradezco de toda la paciencia y todo. No, faltaba. Me está jalando las orejas, Juanita, me dijo que es el despachando más largo. Qué vergüenza, la verdad. Pero de verdad, muchas gracias por compartirnos tus reflexiones y darnos esas orientaciones de qué es prioritario para ti. Le dimos este espacio a Andrés, aunque él podía haber hablado perfectamente de todo lo que fue la vivencia del 9 y el 10 de septiembre, estuvo poniéndole el pecho de lleno, largas horas, largas noches, con una vocación de servicio y con una vocación de verdad humanitaria extraordinaria y además que le reconocen las organizaciones, pero pues como teníamos que repartirnos el espacio, él quiso hablarnos de la ruta de los derechos humanos y se me olvidó presentar cuando di la palabra muy rápidamente a Ana, pues es nuestra maravillosa subsecretaria de gestión institucional, Ana María Aristizábal, qué vergüenza. Pidiendo platica para la secretaría. Bueno, alcaldesa, buenas noches. Secretario y a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento.
Dentro de las preocupaciones con las que llegamos a la Dirección de Derechos Humanos, entre otras fue la gran cantidad de amenazas a defensoras y defensoras de derechos humanos. Así es. Nos preguntábamos también qué estábamos haciendo en materia preventiva. Uh-huh. Nos dimos cuenta a partir de 4 fuentes de alertas tempranas del Plan de Prevención y Protección, de un indicador súper importante y que no se tiene en cuenta muchas veces, y es el derecho a la educación y las barreras asociadas a ellas y los índices de criminalidad. Cruzamos todo eso en un mapa y nos dieron las 40 UPZ de 15 localidades con los mayores indicadores de vulneración a derechos. En esas 40 UPZ estamos rodando con la ruta de derechos humanos. Okay. En 30 días hemos llegado ya a 50 barrios y nos hemos acercado a territorios donde están una cantidad de personas que, si usted le pregunta a la alcaldesa, ¿lo espero en mi oficina en la alcaldía mayor? La gente no sabe dónde queda la alcaldía mayor de Bogotá. Sí, bueno. En los barrios populares y periféricos, la juventud, los adultos mayores, las mujeres que están dedicadas a sobrevivir en el día a día, no saben dónde queda la alcaldía mayor de Bogotá. Con esta ruta estamos acercando al gobierno a la gente. Y allá no estamos esperando a que nos lleguen las amenazas acá, las personas amenazadas. Si estamos yendo allá, primero, para recepcionar sus denuncias y brindamos la atención jurídica, la atención psicosocial, la atención en trabajo social, porque cuando se presentan esas amenazas a los líderes y lideresas, las vulnerabilidades se acentúan. Uh-huh. Y ahí es donde entramos nosotros a actuar. Pero además de eso, trabajamos con la prevención. Ya llevamos más de 2.800 personas con las que hoy la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Derechos Humanos, trabaja. Estamos hablando de parches, de organizaciones de jóvenes, de mujeres, juntas de acción comunal, de víctimas, que en los barrios allá en lo profundo, que no tienen el gran renombre, pero que hacen el trabajo ahí de hormigas, estamos fortaleciendo la participación, pues para lo que es, que es la exigibilidad de derechos, alcaldesa. Uno no participa sino es para exigir derechos, y en eso estamos. Y en esas UPZs entonces, venimos trabajando en esos dos ámbitos, la prevención, la protección. Ya llevamos 400 personas este año, alcaldesa, que hemos venido protegiendo desde la Secretaría de Gobierno. Uh-huh. Hemos atendido ya en orientación jurídica, psicológica y en trabajo social a otras 297 en este año, con un pequeño equipo que entre formación, que es la Cátedra de Derechos Humanos, Prevención y Protección, los enlaces territoriales y los de política pública, nos sumamos 50 personas. Más toda la línea que creamos por abuso policial, que fue una de las cosas que nos dimos cuenta, alcaldesa, que coinciden con ese mapa que creamos antes de los hechos del 9 y 10 de septiembre. ¿Viste? No era casualidad. Entonces, es una serie de vulnerabilidades. Todo el cántaro al agua, ajá, hasta que se revienta. Ahí están. Entonces, estamos rodando por ahí, alcaldesa, y sé que estamos ya cortos. Feliz ocasión, digamos, porque aquí Andrés está haciendo lo que te estoy sugiriendo. Entonces, somos poquitos, entonces toca sumarnos en ese esfuerzo. No es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero si unen equipos y esfuerzos y planean su intervención territorial, podemos ser más eficaces. Porque la tarea de Andrés es muy concreta, estamos identificando amenazas a líderes, a lideresas, a defensores de derechos humanos, es una tarea que requiere orientación, protección, prevención. Tiene una ruta muy particular, pero que digamos que es un poquito prima hermana de la de diálogo social, porque eso se da obviamente en contextos donde esos defensores o líderes están ejerciendo una tarea de representación que termina generándoles, o de vocación o de vocería, que termina generándoles un riesgo, los amenazan por algo, porque están apretando a alguien, porque están confrontando un interés indebido, porque encuentran un acto de corrupción y lo denuncian valientemente, en fin. Entonces, hay que tratar de sumar los equipos en la planeación de la intervención territorial donde coincidan los hechos, de manera tal que cada uno puede hacer lo suyo, pero sumen un poquito de esfuerzos, ya que en todo caso tenemos limitaciones en ambos. Claro, y eso, alcaldesa, tiene que terminar en una apuesta que es la creación de los esquemas de protección colectiva en Bogotá. Eso es como alcaldesa, si saben, eso es todo un desafío. Le vamos a apostar a invertir, a cambiar el paradigma de protección a los defensoras y defensores de derechos humanos. Buenísimo. Y eso pasa porque la señora que está en el barrio defendiendo a las madres cuidadoras,
los jóvenes que están defendiendo un mural, los señores que están gestionando algo por su barrio, ellos también son defensores. Claro. Queremos que Bogotá, que en Bogotá se diga alcaldesa, que todas y todos somos defensores. Perfecto. Con eso estamos evitando que se estigmatice a las personas que defienden los derechos. Porque los derechos humanos son de todos y de todas. No solamente son de la oposición, no solamente son de las personas que quieren atentar contra su vida. Hermanos, queremos encuentra un esquema de protección colectiva eficaz, se gana el premio Nobel. Exactamente, alcaldesa. Eso sí que lo necesita este país y ha sido dificilísimo de hacer. Entonces, la invitación, alcaldesa, son tres cosas. Primero. Cuando lo tenga, me lo muestra, a ver cómo lo hago. El Día Internacional de los Derechos Humanos es el 10 de diciembre. Hagamos ese último comité distrital de derechos humanos con usted a cabeza. Hagamos eso ese día, lo que te estaba diciendo. Dos. Demos el impulso a la creación e implementación de esos esquemas de protección colectiva que van hasta ahora emergiendo, que básicamente es… Preséntanos uno, eso en concreto, ese día. Listo, listo, alcaldesa. Y una tercera, súbase al bus. Le invitamos a que se suba al bus. A ir a tu bus, a tu móvil. Súbase. Se desempolvó un bus que tenían por allá guardado de la administración buenísimo. Anterior, lo repotenció, lo recargó y anda muy bien. Súper, súper. De una. Andrés. Hacemos las tres cosas, mi hermano. Y lo último, Claudia, y de verdad muchas gracias. Alirio Amaya es una persona que ha trabajado durante toda su vida, creo yo, y tiene reconocimiento no solo nacional, distrital, sino también internacional por su trabajo con el barrismo social. Y lo invitamos a que esa experiencia, que fue muy exitosa, hay que reconocer de la administración del exalcalde Gustavo Petro, en no solo resolver la conflictividad en el escenario deportivo, en el estadio, sino entender que los esquemas organizativos de las barras, las formas, digamos, de expresión juvenil que están allí, pues también permitían, con un trabajo con el barrismo social, resolver muchísimos temas de política pública distrital con juventudes, uh-huh. temas de seguridad, temas de acceso a la educación, temas de acceso a la salud, prevención de embarazo adolescente, es decir, una gran cantidad de cosas, y nos dimos la tarea de hacer una versión 2.0 recargada, que está en nuestro plan de desarrollo, que tiene metas, recursos, no solo del sector gobierno, que por supuesto nosotros lo coordinamos, pero que está como una apuesta distrital. Alirio. Alcaldesa, buenas noches. Como en lenguaje del fútbol, en tiempo de reposición, tres minutos para comentarle. Tiene un minuto para hacer un gol, hermano. Tres minutos para comentarle. Primero, Bogotá es un referente a nivel internacional en el trabajo de prevención y promoción de la convivencia en el fútbol. Son dos décadas de trabajo. Y esas dos décadas de trabajo dieron pie para que el país se construyera un plan decenal de fútbol, que su merced lo conoce muy bien, porque en algún momento de la historia, con una barra de fútbol, le presentaron todo ese plan decenal. Y precisamente ese fue el antecedente para que las barras en Bogotá dijeran, bueno, llegó esta alcaldía, ¿cómo va a jugar el plan decenal en ese tema? En clave de fútbol, la previa fue la que hizo el secretario de Gobierno, activando la mesa distrital de barras. Se activó la mesa distrital de barras, a partir de la activación de la mesa distrital de barras, donde confluyen hinchas de Nacional, de Santa Fe, de América y de Millonarios, porque Bogotá tiene esa característica de tener hinchas de los cuatro principales equipos del país. Ajá. Eso no se da en otra ciudad. Y a partir de esa mesa distrital de barras, de esa activación, los hinchas empiezan a construir la estrategia para el partido, que hoy es la meta 327 del plan de desarrollo, que es la implementación de un programa de barrismo social. Okay. Adicionalmente a esto, el programa Goles en Paz 2.0, como lo anotaba el secretario de Gobierno, es transformación, es activación. Aquí no es trabajando para o por los hinchas, sino con los aficionados, están sentados, construyeron una estrategia, vinculamos a más actores, como son las barras tradicionales, ahora vamos a sumar a las organizaciones que trabajan el fútbol como herramienta de transformación social, y estamos en la tarea más importante del reconocimiento de los territorios. A partir de este equipo de trabajo, que son de las mismas barras con perfiles profesionales, hoy tenemos unos primeros datos de ciudad. 243 parches están en Bogotá. Aparte de eso, tenemos 12 localidades, que es parte de la estrategia del partido, con conflictividad. No podemos esconder, hay conflictos en las localidades. Este tiempo de pandemia sin fútbol, sin los hinchas en los estadios, ha generado tensiones en las localidades. Pero qué bueno que es el mismo equipo el que está desarrollando y está reconociendo esas realidades territoriales. Adicionalmente, sumamos la estrategia de los alcaldes locales. Acá hay algo muy importante. Acá no hay jugadores en la tribuna. Todos debemos estar en la misma cancha. Alcaldes locales y las diferentes entidades del distrito, ya nos hemos sentado con IDIPRON, con la estrategia Caminando Relajado,
integración social con la estrategia Reto, el Instituto de Creación y Deporte, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Convivencia y Justicia, y también a la Policía Nacional con nuestros enlaces de barras. Alcaldesa, ahí vamos. Nosotros creemos que estamos por un buen camino. Yo quiero reconocer el trabajo de los muchachos que están en el equipo y obviamente con el liderazgo de nuestro Daniel García, porque el tema del diálogo es fundamental. Esto se ha construido con diálogo. Hay tensiones en las localidades, nos están esperando, pero también queremos enviarle un mensaje a los alcaldes y a los muchachos que están en las localidades de que este partido lo estamos jugando todos. Aquí no lo juega nadie de manera aislada, estamos todos del mismo lado. Muchas gracias. Alirio trabaja en la dirección de diálogo social bajo la coordinación de Néstor, que ha estado también ahí al frente del proceso. Pues maravilla, tenemos que hacer todo ese trabajo y lucirnos, pues porque el día que volvamos al estadio pues tiene que ser una joya de celebración, no de lío. Pero tal vez una cosa que nos quedó entre el tintero este año por la pandemia, que era una de mis ilusiones grandes, pero espero que el año entrante ya la podamos volver a hacer, es juntar este trabajo de las barras y el barrismo social con pues, la pasión por el fútbol que tienen los no barristas en general, y con el IR tenemos ahí el proyecto, pero no, nunca pudimos arrancar, vamos a ver si el año entrante lo vamos a hacer, para hacer toda una serie, digamos, de formación deportiva, campeonatos interbarriales, interlocales, interescolares, y que eso sea un vehículo que le pegue a varias propósitos. Por un lado, el ejercicio mismo de actividades físicas para los niños y jóvenes, que, y también para los adultos, que tiene en sí mismo un valor y un propósito positivo. Por otro lado, identificar jóvenes con tensiones, con conflictos, con riesgos, que podamos, digamos, que esa sea como la ruta de entrada a construir confianza y ofrecerles diferentes servicios que los saquen como de riesgos que tienen en su edad. Y por otro lado, también, que la gente tiene que aprender a socializar en su espacio si queremos que aprenda a socializar en el estado, en su propio estado, en su propio espacio, en su barrio, en su territorio. Tienen que poder socializar, competir, jugar, tranquilamente, pues, ¿no? Y a manejar los ánimos que se exaltan y todas esas cosas que pasan, pues, es normal, pero hay que aprender a hacerlo, no solamente en el gran estadio y a propósito del gran partido, sino también en otros escenarios más cotidianos de su propia realidad y de su propia vida, ¿no? Esa herramienta que nos puede ayudar mucho a vincular diálogo con jóvenes en situaciones difíciles o de tensión, a veces jóvenes que trabajan estos temas y tienen dificultades como defensores, el hecho mismo de Goles en Paz, pues no lo pudimos hacer este año, pero tenemos que estar muy atentos. De hecho, tu primo hermano ahí es el que sea que trabaja con Blanca Durán, que va a organizar los campeonatos interbarriales y demás. Entonces hay que estar desde ya trabajando con ese equipo. Allá está Javier, el subdirector del IRE, viendo ellos cómo lo están pensando, cómo lo están planeando para que vinculemos las tres cosas: Goles de Paz, diálogo con jóvenes en zonas de tensión y esa herramienta que ellos van a desarrollar. Bueno, pues hemos llegado al fin de nuestras presentaciones. A todos los que no pudieron intervenir, que han estado conectados, que han estado súper atentos, no solo directivos, sino especialmente a todos los funcionarios, contratistas que nos siguieron y que seguramente hubieran querido saludar a Claudia, contarle su visión de cómo funciona la Secretaría, de cuáles son apuestas muy importantes para ellos en sus direcciones y no pudieron hacerlo. Esperamos haber podido interpretarlos acá bien. Igual tenemos un buen tiempo de trabajo con Claudia y ella nos visitará con frecuencia. A ti, mil y mil gracias por darnos directamente a cada una de estas dependencias. Generalmente en las estructuras jerárquicas como es la Administración Pública y como es la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues tú me das instrucción a mí, yo imparto instrucciones a los directivos y los directivos a su vez a los equipos, y qué valioso realmente que puedas tú no solo pues conocer mejor a todos tus servidores públicos, sino también poderles dar a ellos directamente una mirada, una visión de ciudad, unas recomendaciones de cómo hacerlo mejor, y concluir diciendo que esta Secretaría de Gobierno de verdad tiene un talento humano extraordinario. Yo creo que ahí lo pudiste ver en los que pudieron participar, en los funcionarios que pudieron intervenir, en su capacidad, en su
no solo en, pues digamos, son verdaderos servidores públicos que estudiaron para eso, que tienen experiencia en el sector público, que se han destacado en distintos roles en que han ejercido la labor civil y que han también constituido equipos de trabajo que se parecen a ellos, de gente de verdad con pura vocación de Estado, de servicio público, gente hecha pulso, gente de mérito, pues por eso es que las cosas funcionan. Realmente es que gente bien. Muy buena, talento humano extraordinario. Al contrario, a ti Luis Ernesto, a todo el equipo de la Secretaría, hasta Luis como funcionario y contratista, mi gratitud infinita. Con todo el que es largo y demás, yo disfruto mucho estos espacios. Esta es una labor maravillosa, gobernar es súper desafiante. Yo he tenido la oportunidad de tener muchos trabajos en la vida. Ayer que hablaba con un amigo en el almuerzo le decía, este ha sido pues el año más duro de mi vida, más desafiante, nos han pasado toda suerte de cosas, no nos falta sino el meteorito. Pero yo no cambiaría un minuto en esta alcaldía por los 4 años que estuve en el Senado. Con todo y lo duro que ha sido. Gobernar y servir y resolver para quienes nos apasiona el servicio público no tiene precio, no tiene comparación. Y eso no siempre es hacer obras, y es relacionarse con la gente, es escuchar a la ciudadanía, es honrar sus causas, las de los concejales, las de los ediles, es resolver conflictos, es procurar que la gente se sienta respetada en su ciudad y que tenga mejor convivencia. Y eso es parte del trabajo, digamos, un poco del software, de la razón de ser de esta alcaldía, que se hace sobre todo en una entidad como esta, cuyo servicio público es hacer democracia y ciudadanía. La Secretaría de Salud provee bienestar para quien no tenga salud, la Secretaría de Educación nos educa, la Secretaría de Cultura nos permite expresar el talento del arte. La misión de esta Secretaría es construir democracia y ciudadanía. Y lo ha hecho de una manera impecable, en un año dificilísimo, en medio de retos extraordinarios, sin dejar de hacer lo que cualquier secretaría de gobierno habría hecho, relacionarse con el Consejo, a tramitar los proyectos de acuerdo, en fin. Entonces, de verdad, mil gracias y a todos, muy, muy, muy ejemplar su trabajo. Pero además a mí me gusta conocer cada detalle, sobre todo porque cuando voy a los consejos de gobierno local la gente me pregunta de estas cosas en concreto. Entonces conocerlo al detalle y poderles transmitir lo que creo yo que podría cumplir mejor nuestro propósito, nuestro plan de desarrollo, pues me alegra muchísimo. A toda la gente que nos acompañó, mil gracias y un gran abrazo.